Want to speak real Spanish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at SpanishPod101.com. Want to completely understand everything in your target language? In this guide, you'll learn the top 10 ways to improve your listening skills with our lessons. Let's begin. Number one, take your very first lesson. The best way to practice listening is to just start listening. Expose yourself to native speakers as much as possible. So, access any audio or video lesson on the site and press the play button to get started. You can do the lessons on the site or on the app while you're on the go. Don't have an account? Don't worry. Just go to the sign up page to create an account. It takes less than 30 seconds and it's free. Then click on the play button on any lesson and start learning. Number two, slow the lesson down. Now, if a conversation is too fast for you, simply adjust the playback speed in the lesson control bar and listen to it again at a slower speed. This will help you understand every word. Another way to pick apart every word that you hear is read along as you listen. Just read along as you listen, and you'll never miss a word. You can read along with the lesson notes or lesson transcript that come with every lesson. The lesson notes give you the dialogue. The translations, and in depth grammar tutorials. The lesson transcript is the full word for word transcript of everything you hear. You can also read along with the dialogue study tool, which gives you the line by line breakdown of the conversation, including the audio and translations. Number four, listen to the line by line breakdown with the very same dialogue study tool. What makes this tool so powerful is you can listen to each line individually and replay it as much as you want until you understand every single word. This is useful for mastering fast conversations that you would miss otherwise. Number five, listen to the dialogue track. The dialogue track gives you the conversation of that lesson in the target language only, no translations. And you have this tool in every audio lesson. Listen to it and see how much you can understand. Number six, download the dialogue tracks and make a playlist. This is a great immersion tactic. Download the tracks to your computer or mobile device. Then, play them on a loop to immerse yourself in the language and improve your listening skills. Each track is only about 10 to 30 seconds, so it won't take you long. Number seven, play the vocabulary slideshow. You get the slideshow study tool with all of our audio lessons and vocabulary lists. Click on Start Slideshow. Sit back and listen. You can also play it on loop and immerse yourself in the language. Number eight, get listening assignments from your Premium Plus teacher. You can also get assignments covering reading, writing, speaking, and even listening from your teacher. These assignments can be tailored to your goals and needs. You can get a new one every week or anytime you're ready for a new one. Number nine, take the listening comprehension lessons. These lessons are designed to test your listening skills. You'll hear a dialogue in the target language, and based on the dialogue, you'll be asked to answer a question to check if you understood. There are no translations here, except for the subtitles. Read along with the subtitles to understand everything. Number ten, get even more lessons in the lesson library. If you want even more lessons, from absolute beginner level to advanced, then visit our lesson library. You get instant access to all of the pathways and lessons that will help you master all areas of the language, including listening. Una mujer le está preguntando algo a un empleado en la librería. ¿Qué libro quería ver la mujer? Disculpe. Me gustaría echarle un vistazo al libro en ese estante. ¿Qué libro quiere usted? El libro sobre carros. Espere un momento, por favor. ¿Este? Exactamente. Aquí tiene. ¿Qué libro quería ver la mujer? Una mujer le está preguntando algo a un empleado en la librería. ¿Qué libro quería ver la mujer? Disculpe, me gustaría echarle un vistazo al libro en ese estante. ¿Qué libro quiere usted? El libro sobre carros. Espere un momento, por favor. ¿Este? Exactamente. Aquí tiene. Un hombre y una mujer están viendo el menú en un restaurante. ¿Qué ordenó el hombre? ¿Qué te gustaría ordenar? Esta pizza se ve deliciosa. La ordenaré. Yo comí pizza ayer. Así que... Ay, entonces... ¿Cómo ves esta hamburguesa? Suena bien. La ordenaré. ¿Qué ordenó el hombre? Un hombre y una mujer están viendo el menú en un restaurante. ¿Qué ordenó el hombre? ¿Qué te gustaría ordenar? Esta pizza se ve deliciosa. La ordenaré. Yo comí pizza ayer. Así que... Ay, entonces, ¿cómo ves esta hamburguesa? Suena bien. La ordenaré. Un hombre le está hablando a una clínica por teléfono. ¿A qué hora tiene que ir el hombre al lugar? Hola, ¿cómo lo puedo ayudar? ¿Hasta qué hora están abiertos hoy? Hasta las seis en punto. Pero por favor, venga antes de las cinco y media. Está bien. ¿A qué hora tiene que ir el hombre al lugar? Un hombre le está hablando a una clínica por teléfono. ¿A qué hora tiene que ir el hombre al lugar? Hola, ¿cómo lo puedo ayudar? ¿Hasta qué hora están abiertos hoy? Hasta las seis en punto. Pero por favor, venga antes de las cinco y media. Está bien. Un niño está leyendo su diario. ¿Qué fue lo primero que hizo el niño ese día? El clima estuvo muy agradable hoy. Fui a la alberca esta tarde y fui a ver una película en la noche. También estudié en la mañana. Fue un muy buen día. ¿Qué fue lo primero que hizo el niño ese día? Un niño está leyendo su diario. ¿Qué fue lo primero que hizo el niño ese día? El clima estuvo muy agradable hoy. Fui a la alberca esta tarde y fui a ver una película en la noche. También estudié en la mañana. Fue un muy buen día. Una mujer y un hombre están viendo una foto. ¿Qué foto están viendo? Es una foto del equipo de fútbol de tu hijo, ¿no es así? ¿Cuál es tu hijo? Este. Ay. Él es el más alto en el equipo. Él es más alto que yo. ¿Qué foto están viendo? Una mujer y un hombre están viendo una foto. ¿Qué foto están viendo? Es una foto del equipo de fútbol de tu hijo. No es así. ¿Cuál es tu hijo? Este. Ay, él es el más alto en el equipo. Él es más alto que yo. Want to speak real Spanish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at SpanishPod101.com. Una mujer está esperando por un hombre. ¿En dónde esperará la mujer? Hola, perdón, pero llegaré 30 minutos tarde. Está bien, esperaré por ti en la cafetería. ¿La cafetería? ¿En dónde está? Está junto a la librería. Hay una panadería enfrente. Perfecto. ¿En dónde esperará la mujer? Una mujer está esperando por un hombre. ¿En dónde esperará la mujer? Hola, perdón, pero llegaré 30 minutos tarde. Está bien, esperaré por ti en la cafetería. ¿La cafetería? ¿En dónde está? Está junto a la librería. Hay una panadería enfrente. Perfecto. Un hombre y una mujer están platicando. ¿Qué es lo que la mujer hará durante las vacaciones de verano? ¿Ya planeaste tus vacaciones de verano? Aún no. Pienso que me gustaría ir a la playa o a las montañas. Yo iré al mar con mis amigos. Iremos a surfear. Suena bien. ¿Por qué no vienes con nosotros? Eso sería divertido. Sí, iré con ustedes. ¿Qué es lo que la mujer hará durante las vacaciones de verano? Un hombre y una mujer están platicando. ¿Qué es lo que la mujer hará durante las vacaciones de verano? ¿Ya planeaste tus vacaciones de verano? Aún no. Pienso que me gustaría ir a la playa o a las montañas. Yo iré al mar con mis amigos. Iremos a surfear. Suena bien. ¿Por qué no vienes con nosotros? Eso sería divertido. Sí, iré con ustedes un hombre y una mujer están hablando. ¿Qué comió la mujer esta mañana? Ash, tengo hambre. ¿Desayunaste? Sí, desayuné, pero solo un poco. ¿Qué comiste? Comí yogur y café. Eso es muy poco. También deberías comer pan y fruta. ¿Qué comió la mujer esta mañana? Un hombre y una mujer están hablando. ¿Qué comió la mujer esta mañana? Ash, tengo hambre. ¿Desayunaste? Sí, desayuné, pero solo un poco. ¿Qué comiste? Comí yogurt y café. Eso es muy poco. También deberías comer pan y fruta. Una mujer está en la tienda departamental. ¿A qué piso se dirige? Disculpe, ¿en dónde está la ropa para niños? Están en el quinto y sexto piso. ¿También tiene ropa para bebés? Sí, tenemos mucha ropa para bebés en el sexto piso. Muchas gracias, iré a ver ahí. ¿A qué piso se dirige? Una mujer está en la tienda departamental. ¿A qué piso se dirige? Disculpe. ¿En dónde está la ropa para niños? Están en el quinto y sexto piso. ¿También tiene ropa para bebés? Sí, tenemos mucha ropa para bebés en el sexto piso. Muchas gracias. Iré a ver ahí. Un hombre y una mujer están hablando. ¿Qué edad tiene el hombre ahora? Tu cumpleaños será muy pronto. Sí, será pasado mañana. ¿Cuántos años vas a cumplir? Cumpliré 60 años. Felicidades, vamos a celebrar. Muchas gracias, lo aprecio mucho. ¿Qué edad tiene el hombre ahora? Un hombre y una mujer están hablando. ¿Qué edad tiene el hombre ahora? Tu cumpleaños será muy pronto. Sí, será pasado mañana. ¿Cuántos años vas a cumplir? Cumpliré 60 años. Felicidades, vamos a celebrar. Muchas gracias, lo aprecio mucho. Una mujer está viendo la ropa en una tienda. ¿Qué es lo que ella comprará? La falda azul y la falda blanca me gustan las dos. Sí, la falda blanca se está vendiendo bien. La azul está un poco cara. Bueno, sí, pero le queda bien. Mm, no puedo costear ambas. Me llevaré la blanca. Está bien. Muchas gracias. ¿Qué es lo que ella comprará? Una mujer está viendo la ropa en una tienda. ¿Qué es lo que ella comprará? La falda azul y la falda blanca me gustan las dos. Sí, la falda blanca se está vendiendo bien. La azul está un poco cara. Bueno, sí, pero le queda bien. No puedo costear ambas. Me llevaré la blanca. Está bien. Muchas gracias. Un hombre y una mujer están hablando. ¿Cuántas personas en total vendrán a la fiesta? La fiesta se llevará a cabo mañana. ¿Quién vendrá a la fiesta? Nosotros dos, dos amigos míos y el profesor. Entonces serán cinco personas. Ah, el profesor vendrá con su esposa. Está bien. ¿Cuántas personas en total vendrán a la fiesta? Un hombre y una mujer están hablando. ¿Cuántas personas en total vendrán a la fiesta? La fiesta se llevará a cabo mañana. ¿Quién vendrá a la fiesta? Nosotros dos, dos amigos míos y el profesor. Entonces serán cinco personas. Ah, el profesor vendrá con su esposa. Está bien. Una mujer compró una cama. ¿En dónde la pondrá? Esta cama es grande. Sí. No la puedo poner junto a la puerta. Pongámosla al final de la habitación. ¿Deberíamos ponerla en medio? No, pongámosla derecha, junto a la pared. Está bien, suena bien. ¿Me ayudas a cargarla? ¿En dónde la pondrá? Una mujer compró una cama. ¿En dónde la pondrá? Esta cama es grande. Sí. No la puedo poner junto a la puerta. Pongámosla al final de la habitación. ¿Deberíamos ponerla en medio? No, pongámosla derecha, junto a la pared. Está bien, suena bien. ¿Me ayudas a cargarla? Un hombre está buscando un regalo de cumpleaños para su esposa en una joyería. ¿Cuál collar va a comprar? ¿En qué puedo ayudarle? Estoy buscando un regalo de cumpleaños para mi esposa. ¿Qué me recomienda? Mire, ¿qué le parece este collar? Mm, creo que es demasiado largo. ¿Qué le parecen estos de acá? Tenemos este con un dije de flor y este otro con un corazón. Estoy buscando algo un poco más sofisticado. ¿Cuánto cuesta aquel collar de perlas? 700 pesos. Mmm, está muy caro. Bueno, entonces voy a llevar el collar que me mostró primero. Muy bien, aquí tiene. ¿Cuál collar va a comprar? Un hombre está buscando un regalo de cumpleaños para su esposa en una joyería. ¿Cuál collar va a comprar? ¿En qué puedo ayudarle? Estoy buscando un regalo de cumpleaños para mi esposa. ¿Qué me recomienda? Mire, ¿qué le parece este collar? Mm, creo que es demasiado largo. ¿Qué le parecen estos de acá? Tenemos este con un dije de flor y este otro con un corazón. Estoy buscando algo un poco más sofisticado. ¿Cuánto cuesta aquel collar de perlas? 700 pesos. Mmm, está muy caro. Bueno, entonces voy a llevar el collar que me mostró primero. Muy bien, aquí tiene. Un hombre y una mujer están platicando sobre impresoras en la oficina. ¿En dónde está la impresora vieja? ¿En dónde pondremos la impresora nueva? Mm, creo que la deberíamos poner en donde está la impresora vieja ahora. Pero la impresora vieja todavía funciona. La vamos a seguir usando. Ya veo. Entonces, no podemos poner allá la nueva. Qué lástima. Estaría bueno tener la impresora nueva en el estante al lado de la puerta, pero allá hay lugar para una impresora nomás. Ay, ah, entonces, creo que la deberíamos poner en el otro lado de la sala. Bueno, ¿qué te parece a un lado de la ventana? Suena bien. ¿En dónde está la impresora vieja? Un hombre y una mujer están platicando sobre impresoras en la oficina. ¿En dónde está la impresora vieja? ¿En dónde pondremos la impresora nueva? Mm, creo que la deberíamos poner en donde está la impresora vieja ahora pero la impresora vieja todavía funciona. La vamos a seguir usando. Ya veo. Entonces no podemos poner allá la nueva. Qué lástima. Estaría bueno tener la impresora nueva en el estante al lado de la puerta, pero allá hay lugar para una impresora nomás. Ay, ah, entonces creo que la deberíamos poner en el otro lado de la sala. Bueno, ¿Qué te parece a un lado de la ventana? Suena bien. Un hombre está platicando con su esposa en el teléfono. ¿Qué es lo que él va a comprar? Bueno, estoy regresando a la casa. Qué bien. ¿Puedes comprar unas cosas en el camino de regreso? Por supuesto. ¿Qué quieres que compre? Necesitamos leche y pan para el desayuno de mañana. Leche y pan. Entendido. ¿Cuántos litros de leche? Creo que uno es suficiente. Bueno, ¿algo más? Espera, deja veo si hay mantequilla. Sí, tenemos un poco aún. Bueno. ¿Y tenemos cerveza todavía? Sí, hay una botella acá. Aún. Bueno. Entonces, no necesitamos comprar más por ahora. Sí, creo que no. Muchas gracias. ¿Qué es lo que él va a comprar? Un hombre está platicando con su esposa en el teléfono. ¿Qué es lo que él va a comprar? Bueno, estoy regresando a la casa. Qué bien. ¿Puedes comprar unas cosas en el camino de regreso? Por supuesto. ¿Qué quieres que compre? Necesitamos leche y pan para el desayuno de mañana. Leche y pan. Entendido. ¿Cuántos litros de leche? Creo que uno es suficiente. Bueno, ¿algo más? Espera, deja veo si hay mantequilla. Sí, tenemos un poco aún. Bueno, ¿y tenemos cerveza todavía? Sí, hay una botella acá aún. Bueno, entonces no necesitamos comprar más por ahora. Sí, creo que no. Muchas gracias. Estás escuchando el informe del tiempo. ¿Cuál es el pronóstico? Va a estar soleado toda la mañana, pero en la tarde se va a nublar y va a llover desde la noche hasta la madrugada de mañana, cuando el sol debe salir nuevamente. ¿Cuál es el pronóstico? Estás escuchando el informe del tiempo. ¿Cuál es el pronóstico? Va a estar soleado toda la mañana, pero en la tarde se va a nublar y va a llover desde la noche hasta la madrugada de mañana, cuando el sol debe salir nuevamente. Un hombre y una mujer están platicando acerca del nuevo diseño de la tarjeta de presentación de la empresa. ¿Qué diseño eligieron ellos? Tenemos algunos diseños nuevos para la tarjeta de presentación de nuestra empresa. ¿Cuál te gusta más? A ver, creo que el nombre de la empresa debería ser más grande. Bueno, entonces, uno de estos. Exacto. A mí me gustan estos porque el nombre de la empresa es grande y justo arriba. Uno de estos tiene espacio para foto. ¿Qué te parece? Mm, creo que así el texto se ve muy chico. ¿Verdad? Tal vez sea un poco difícil de leer el texto con la foto allí. Muy bien, entonces vamos a usar el otro diseño. ¿Qué diseño eligieron ellos? Un hombre y una mujer están platicando acerca del nuevo diseño de la tarjeta de presentación de la empresa. ¿Qué diseño eligieron ellos? Tenemos algunos diseños nuevos para la tarjeta de presentación de nuestra empresa. ¿Cuál te gusta más? A ver, creo que el nombre de la empresa debería ser más grande. Bueno, entonces, uno de estos. Exacto. A mí me gustan estos porque el nombre de la empresa es grande y justo arriba. Uno de estos tiene espacio para foto. ¿Qué te parece? Um, creo que así el texto se ve muy chico. ¿Verdad? Tal vez sea un poco difícil de leer el texto con la foto allí. Muy bien, entonces vamos a usar el otro diseño. Una mujer le está preguntando a un hombre en dónde está la parada de autobús. ¿En dónde está la parada de autobús? Disculpe, ¿sabes si hay una parada de autobús por aquí? Sí, primero siga derecho y luego dé vuelta a la derecha en el segundo semáforo. Después gire a la izquierda en la esquina de una librería y usted verá un banco. La parada de autobús está frente al banco. Entendido. Muchas gracias. ¿En dónde está la parada de autobús? Una mujer le está preguntando a un hombre ¿En dónde está la parada de autobús? ¿En dónde está la parada de autobús? Disculpe. ¿Sabes si hay una parada de autobús por aquí? Sí. Primero siga derecho y luego dé vuelta a la derecha en el segundo semáforo. Después gire a la izquierda en la esquina de una librería y usted verá un banco. La parada de autobús está frente al banco. Entendido. Muchas gracias. ¿Quieres hablar real Spanish from your first lesson? Sign up for your free SpanishPod101.com. Un hombre y una mujer están hablando. ¿Quién vive con el hombre? ¿Por qué no vienes a mi casa uno de estos días? Gracias, pero me siento un poco nerviosa. Me gustaría saber acerca de tu familia antes de conocerlos. Claro, mi papá trabaja en una oficina y su pasatiempo es pescar. Mi mamá es ama de casa y es muy buena cocinera. ¿Tienes hermanos, hermanas? Sí, tengo una hermana mayor y un hermano menor. Mi hermana está casada y vive fuera del país. Mi hermano es estudiante de secundaria. Tienes una linda familia. Me encantaría conocerlos y hablar con ellos. ¿Quién vive con el hombre? Un hombre y una mujer están hablando. ¿Quién vive con el hombre? ¿Por qué no vienes a mi casa uno de estos días? Gracias, pero me siento un poco nerviosa. Me gustaría saber acerca de tu familia antes de conocerlos. Claro, mi papá trabaja en una oficina y su pasatiempo es pescar. Mi mamá es ama de casa y es muy buena cocinera. ¿Tienes hermanos o hermanas? Sí, tengo una hermana mayor y un hermano menor. Mi hermana está casada y vive fuera del país. Mi hermano es estudiante de secundaria. Tienes una linda familia. Me encantaría conocerlos y hablar con ellos. Un hombre está en una tienda de lentes. ¿Qué par de lentes va a escoger? Hola, ¿está usted buscando lentes? Sí, mis ojos han estado muy mal últimamente. De acuerdo. ¿Prefiere usted el mismo modelo que tiene ahora? Bueno, he estado usando lentes cuadrados por mucho tiempo, así que quiero probar un modelo diferente. Seguro. ¿Cómo ve estos redondos? Mm, no creo que esos le queden a mi cara. Mejor llevaré unos de la misma forma que los que tengo ahora. ¿Tiene algunos con marco negro? Claro que sí. ¿Qué le parecen a estos? Sí, me gustan. Los llevaré. ¿Qué par de lentes va a escoger? Un hombre está en una tienda de lentes. ¿Qué par de lentes va a escoger? Hola, ¿está usted buscando lentes? Sí, mis ojos han estado muy mal últimamente. De acuerdo, ¿prefiere usted el mismo modelo que tiene ahora? Bueno, he estado usando lentes cuadrados por mucho tiempo, así que quiero probar un modelo diferente. Seguro, ¿cómo ve estos redondos? Mm, no creo que esos le queden a mi cara. Mejor llevaré unos de la misma forma que los que tengo ahora. ¿Tiene algunos con marco negro? Claro que sí. ¿Qué le parecen a estos? Sí, me gustan. Los llevaré. Un hombre está hablando por teléfono con su dentista. ¿Cuándo irá él a ver al dentista? Lo siento, pero ¿puede cancelar mi cita de hoy, por favor? Seguro. ¿Le gustaría cambiarla a un día diferente? Sí. ¿Qué le parece este sábado? Yo prefiero en la mañana. Me temo que este sábado está todo agendado, pero lo podemos programar para el próximo sábado. Eso está un poco retirado de hoy. ¿Qué le parece el jueves en la tarde-noche? Sí, tenemos disponibles a las 5 y a las 6 de la tarde. Ya veo. Entonces, a las 6 de la tarde, por favor. Seguro, no hay problema. ¿Cuándo irá él a ver al dentista? Un hombre está hablando por teléfono con su dentista. ¿Cuándo irá él a ver al dentista? Lo siento, pero ¿puede cancelar mi cita de hoy, por favor? Seguro. ¿Le gustaría cambiarla a un día diferente? Sí. ¿Qué le parece este sábado? Yo prefiero en la mañana. Me temo que este sábado está todo agendado, pero lo podemos programar para el próximo sábado. Eso está un poco retirado de hoy. ¿Qué le parece el jueves en la tarde noche? Sí, tenemos disponibles a las 5 y a las 6 de la tarde. Ya veo. Entonces, a las 6 de la tarde, por favor. Seguro, no hay problema. Una mujer visitará a su amigo en su departamento. ¿Cuál es el número de departamento de su amigo? Estoy emocionada por la fiesta del domingo. Yo también. Por favor, ven a las 12 en punto. Sí. Tu número de apartamento es 1018, ¿no es así? Sí, tienes razón. Mi complejo departamental tiene dos edificios, este y oeste. Mi departamento es el 1018 del edificio este. Ya veo. Por favor, llámame si tienes alguna pregunta. Sí, lo haré, gracias. ¿Cuál es el número de apartamento de su amigo? Una mujer visitará a su amigo en su departamento. ¿Cuál es el número de departamento de su amigo? Estoy emocionada por la fiesta del domingo. Yo también. Por favor, ven a las 12 en punto. Sí, tu número de departamento es 1018, ¿no es así? Sí, tienes razón. Mi complejo departamental tiene dos edificios, este y oeste. Mi departamento es el 1018 del edificio este. Ya veo. Por favor, llámame si tienes alguna pregunta. Sí, lo haré, gracias. Un hombre está rentando algunos DVDs. ¿Cuántos DVDs va a rentar él? Hola, ¿cómo lo puedo ayudar? Me gustaría rentar estos DVDs, por favor. Tres en total. Le podemos dar un descuento si renta cinco. ¿En serio? Pero no tendré suficiente tiempo para verlos todos. Entonces, solo llevaré tres. Estamos ofreciendo un descuento especial ahora mismo y los puede llevar por una semana. Ah, ¿en serio? Está bien. Entonces, déjeme buscar dos más. ¿Cuántos DVDs va a rentar él? Un hombre está rentando algunos DVDs. ¿Cuántos DVDs va a rentar él? Hola, ¿cómo lo puedo ayudar? Me gustaría rentar estos DVDs, por favor. Tres en total. Le podemos dar un descuento si renta cinco. ¿En serio? Pero no tendré suficiente tiempo para verlos todos. Entonces, solo llevaré tres. Estamos ofreciendo un descuento especial ahora mismo. Y los puede llevar por una semana. Ah, ¿en serio? Está bien. Entonces, déjeme buscar dos más. Un hombre y una mujer están hablando. ¿Qué reloj están viendo ellos y qué hora es? ¿Sabes qué hora es? Lo siento, olvidé mi reloj hoy. Ya veo. Me preocupa si podremos llegar al tren a tiempo. Ah, hay un reloj en la entrada de la estación. ¡Qué bueno! Ah, no, el tren llegará en cinco minutos. Ese es el tren de las diez en punto, ¿cierto? Sí, mejor nos apuramos. ¿Qué reloj están viendo ellos y qué hora es? Un hombre y una mujer están hablando. ¿Qué reloj están viendo ellos y qué hora es? ¿Sabes qué hora es? Lo siento, olvidé mi reloj hoy. Ya veo. Me preocupa si podremos llegar al tren a tiempo. Ah, hay un reloj en la entrada de la estación. ¡Qué bueno! Ah, no, el tren llegará en cinco minutos. Ese es el tren de las 10 en punto, ¿cierto? Sí, mejor nos apuramos. Un hombre está eligiendo su asiento de vuelo. ¿En dónde está su asiento? ¿Tiene asientos disponibles en el vuelo de mañana en la noche? Un momento, por favor. ¿Es para la clase económica? Sí. Gracias por esperar. Sí, todavía tenemos algunos asientos. Ah, qué bien. Me gustaría un asiento del pasillo, por favor. Me temo que todos los asientos del pasillo están ocupados. Ya veo, pero no me gustaría sentarme en medio. Entonces, ¿le gustaría un asiento de la ventana? Sí, por favor. ¿En dónde está su asiento? Un hombre está eligiendo su asiento de vuelo. ¿En dónde está su asiento? ¿Tiene asientos disponibles en el vuelo de mañana en la noche? Un momento, por favor. ¿Es para la clase económica? Sí. Gracias por esperar. Sí, todavía tenemos algunos asientos. Ah, qué bien. Me gustaría un asiento del pasillo, por favor. Me temo que todos los asientos del pasillo están ocupados. Ya veo, pero no me gustaría sentarme en medio. Entonces, ¿le gustaría un asiento de la ventana? Sí, por favor. Una pareja de esposos está viendo algunos planos de apartamentos. ¿Cuál apartamento van a ir a ver? ¿Cómo ves este? Tiene una linda y grande sala. Mmm, me agrada la sala grande, pero yo quiero lugar de estacionamiento. Veamos. ¿Cómo ves este? Sí, se ve bien. ¿Deberíamos ir a verlo? Espera un segundo. ¿No crees que el guardarropa es un poco pequeño? Buen punto. Mm, parece que no hay ninguno perfecto. Espera. ¿Cómo ves este? Tiene todo lo que necesitamos, ¿no es así? Y el guardarropa es bastante grande también. Vayamos a verlo. Está bien. ¿Cuál apartamento van a ir a ver? Una pareja de esposos está viendo algunos planos de apartamentos. ¿Cuál apartamento van a ir a ver? ¿Cómo ves este? Tiene una linda y grande sala. Mmm, me agrada la sala grande, pero yo quiero lugar de estacionamiento. Veamos. Cómo ves este? Sí, se ve bien. ¿Deberíamos ir a verlo? Espera un segundo. ¿No crees que el guardarropa es un poco pequeño? Buen punto. Mmm. Parece que no hay ninguno perfecto. Espera. ¿Cómo ves este? Tiene todo lo que necesitamos, ¿no es así? Y el guardarropa es bastante grande también. Vayamos a verlo. Está bien. Un hombre está haciendo una reservación en un hotel. ¿En qué recámara se va a hospedar? Hotel de la Costa, ¿cómo puedo servirle? Hola, me gustaría hospedarme por una noche. El 22 de septiembre. Seguro, una noche el 22 de septiembre. ¿Para cuántas personas? Dos. Señor, ¿le gustaría una recámara para fumadores o para no fumadores? No fumadores. La única habitación disponible para ese día es una con vista a las montañas. ¿Le parece bien? Pero yo esperaba una con vista al mar. Lo siento, pero la única habitación con vista al mar disponible ese día es una para fumadores. Ya veo. Hay una habitación para no fumadores con vista al mar disponible. ¿El 23 de septiembre? Sí hay. Está bien. Nos hospedaremos el 23 de septiembre. ¿En qué recámara se va a hospedar? Un hombre está haciendo una reservación en un hotel. ¿En qué recámara se va a hospedar? ¿Hotel de la Costa? ¿Cómo puedo servirle? Hola, me gustaría hospedarme por una noche. El 22 de septiembre. Seguro, una noche el 22 de septiembre. ¿Para cuántas personas? Dos. Señor, ¿le gustaría una recámara para fumadores o para no fumadores? No fumadores. La única habitación disponible para ese día es una con vista a las montañas. ¿Le parece bien? Pero yo esperaba una con vista al mar. Lo siento, pero la única habitación con vista al mar disponible ese día es una para fumadores. Ya veo. ¿Hay una habitación para no fumadores con vista al mar disponible el 23 de septiembre? Sí hay. Está bien. Nos hospedaremos el 23 de septiembre. Una mujer está hablando con su estilista. ¿Cómo le gustaría cambiar su corte de cabello? Hola, ¿la puedo ayudar? Hola, tengo una reservación a las 3 en punto para Richie. Ah, sí, bienvenida señora Richie. Por favor, venga por aquí. ¿Qué puedo hacer por usted hoy? Me gustaría cambiar un poco mi corte de cabello. Está bien. ¿Qué largo le gustaría? Más o menos a la altura del hombro. Perfecto. ¿Y cómo le gustaría el fleco? Quiero conservar el fleco. ¿Parejo o de lado? Un poco de lado. ¿De qué lado? Tal vez un poco a la izquierda. Entendido. Empezaremos con el champú. Así que venga por acá, por favor. ¿Cómo le gustaría cambiar su corte de cabello? Una mujer está hablando con su estilista. ¿Cómo le gustaría cambiar su corte de cabello? Hola, ¿la puedo ayudar? Hola, tengo una reservación a las 3 en punto para Richie. Ah, sí, bienvenida señora Richie. Por favor, venga por aquí. ¿Qué puedo hacer por usted hoy? Me gustaría cambiar un poco mi corte de cabello. Está bien. ¿Qué largo le gustaría? Más o menos a la altura del hombro. Perfecto. ¿Y cómo le gustaría el fleco? Quiero conservar el fleco. ¿Parejo o de lado? Un poco de lado. ¿De qué lado? Tal vez un poco a la izquierda. Entendido. Empezaremos con el champú. Así que venga por acá, por favor. Una pareja de estudiantes están viendo anuncios de empleo. ¿A cuál trabajo aplicará el estudiante femenino? Oye, ¿qué opinas de este trabajo? El salario por hora es bastante alto. Claro, el salario se ve genial, pero ¿en realidad podrías hacer la ruta de entrega de periódicos? Claro, yo soy buena andando en bicicleta, pero me preocupa levantarme temprano. ¿Cómo ves este? La paga no es tan buena. Pero puedes trabajar dos o tres días a la semana. Y empezar en la tarde. Mira este, cajera de supermercado. Eh, bueno, sería bueno trabajar después de la escuela. Este, en una cafetería sería bueno también. Ay, sí, amo ese lugar y me queda camino a la escuela. No está mal, ¿eh? Mm, ¿A cuál debería aplicar? ¿Entre cuáles dos estás? ¿La cafetería o la ruta de entrega de periódicos? Sí, la paga de la ruta de entrega de periódicos es muy buena. Está bien, ya me decidí. Creo que solo me tendré que levantar temprano. ¿A cuál trabajo aplicará el estudiante femenino? Una pareja de estudiantes están viendo anuncios de empleo. ¿A cuál trabajo aplicará el estudiante femenino? Oye, ¿qué opinas de este trabajo? El salario por hora es bastante alto. Claro, el salario se ve genial, pero ¿en realidad podrías hacer la ruta de entrega de periódicos? Claro, yo soy buena andando en bicicleta, pero me preocupa levantarme temprano. ¿Cómo ves este? La paga no es tan buena. Pero puedes trabajar dos o tres días a la semana y empezar en la tarde. Mira este. Cajera de supermercado eh bueno sería bueno trabajar después de la escuela este en una cafetería sería bueno también ay sí amo ese lugar y me queda camino a la escuela. no está mal, eh mm, a cuál debería aplicar entre cuáles dos estás la cafetería o la ruta de entrega de periódicos sí la paga de la ruta de entrega de periódicos es muy buena. Está bien, ya me decidí. Creo que solo me tendré que levantar temprano. Una mujer se está probando un vestido y está hablando con el empleado de la tienda. ¿Qué vestido va a comprar? Se le ve muy bien y le queda perfecto. Sí, me queda. Pero yo usualmente me pongo colores simples. No estoy acostumbrada a este tipo de estampados pero yo creo que se le ve muy bien. Sí. Aún así tendría que armarme de valor para ponerme esto. ¿Qué le parece este vestido entonces? El estampado es mucho más reservado, así que no se sentirá tan atrevida. Tiene razón, déjeme probarme ese. Adelante. ¿Qué le parece, señora? Este me queda mucho mejor que el anterior. ¿Tiene uno con manga larga y el mismo diseño? Sí, sí tenemos. Gracias, me llevaré ese. ¿Qué vestido va a comprar? Una mujer se está probando un vestido y está hablando con el empleado de la tienda. ¿Qué vestido va a comprar? Se le ve muy bien y le queda perfecto. Sí, me queda, pero yo usualmente me pongo colores simples. No estoy acostumbrada a este tipo de estampados. Pero yo creo que se le ve muy bien. Sí. Aún así, tendría que armarme de valor para ponerme esto. ¿Qué le parece este vestido entonces? El estampado es mucho más reservado. Así que no se sentirá tan atrevida. Tiene razón. Déjeme probarme ese. Adelante. ¿Qué le parece, señora? Este me queda mucho mejor que el anterior. ¿Tiene uno con manga larga y el mismo diseño? Sí, sí tenemos. Gracias, me llevaré ese. Want to speak real Spanish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at spanishpod101.com. Hey everyone. Welcome to your monthly review. The monthly show on language learning, where you discover new learning strategies, motivational tips, new study tools, resources, and where we show off learners like you speaking the language. That is, if you're brave enough to participate and become language learning famous. All the materials mentioned in this video are available for you right now on our website. Click the link in the description to sign up for your free lifetime account and start speaking in minutes. Okay, today's topic is. How to set achievable language goals and resolutions, your New Year's resolution solution. So, for those of you that have set a language goal for 2019, what is it? Leave a comment and tell me. And for those of you that laugh at New Year's resolutions because they just don't work, this is for you. Stick around. Today, you're going to learn number one, the top three reasons why language goals fail, and number two, what you can do to succeed with your resolution. In other words, how to set successful language goals. Let's jump into today's topic how to set achievable language goals and resolutions. And speaking of New Year's resolutions, it's almost like a joke nowadays, isn't it? You set a resolution, you try to do it in January. By February, there's no progress and doing it isn't fun anymore. You quit and put it off until many years later when you start regretting all the things you've never done. So, what's the problem with setting resolutions, and why do we keep failing? Let's jump into part one the top three reasons why language goals fail. First of all, regardless of what most people say, setting resolutions or goals is a good thing. You have to know where you're going and what you want to achieve, right? Otherwise, you'd spend days, months, years watching YouTube and have nothing to show for all the time you put in. But the problem with most resolutions is it's usually something like, I wanna master Chinese. I wanna lose weight. I wanna be fluent in Japanese. People set very big, vague goals. And that's the first reason why resolutions fail. Resolutions fail because they are nonspecific and unmeasurable. What do I mean by that? Take a goal like, I wanna be fluent in English, Korean, or Japanese this year. The problem is, that's a very vague goal, right? What do you mean by fluent? And how can you measure how much progress you need to be fluent in the language? You can't. It doesn't tell you anything about how much Japanese you should learn today, tomorrow, or how many minutes of Japanese to speak by month one, by month two, what resources to use, and when to stop and take a rest. So, again, the first reason is resolutions fail because they are nonspecific and unmeasurable. The second reason is New Year's resolutions fail because they're unrealistic. And you might say, but isn't it good to aim for the stars and set huge goals? Sure, it's not bad to want to go far, but if you say, I want to be fluent by September, and you just started learning a language today? It's not impossible, but are you ready to commit yourself to nothing but language learning, six to eight hours a day, nonstop? If not, you need to be a little more realistic about your goals. The third reason is resolutions fail because there's no action plan. The problem is you'll still fail even with a specific and realistic goal if you don't know when and how you're going to do it. For example, when will you study? How long will you study for every day? And how will you study? So resolutions fail for three reasons one, they're nonspecific and unmeasurable, two, they're unrealistic, and three, there's no action plan. Now, how do you set New Year's resolutions and actually succeed? Your goals should be one, specific and measurable, two, realistic, and three, have an action plan. So, the complete opposite of the mistakes most learners usually make. And there are two more rules four, you need to set a deadline, and five, break down your yearly goal into smaller monthly goals. So, how would this work? Let's say my New Year's resolution is to have a 30 minute conversation in Japanese by December 31st, and not, I want to learn Japanese one day, hopefully. Already, you can see that it's one, specific and measurable. You can measure 30 minutes, right? Two, it's realistic. I'm aiming for 30 minutes, not fluency. There's a clear deadline December 31st. Before we get into the action plan, there's another important part. I break my resolution down into smaller monthly goals. So, let's say my goal is to speak two minutes of Japanese conversation by January 31st, 2019. Again, it's small and measurable, just two minutes. I can time myself and see how far along I am. There's a clear deadline, it's realistic. I'm not looking to master the whole language, just reach the two minute conversation mark. Now, what about your action plan? For that, you just need to answer these questions. When will you study? How long will you study every day? Where do you plan to study? How will you study? What's your study schedule? This is the most important part because this tells you when and how to study. So, when will you study? I'll study at 9 p.m. on weekdays, so five days a week. How long will you study every day? I'll study for 15 minutes. Where do you plan to study? I'll study at home, in the living room, on my computer. How will you study? I'll listen to one or two lessons a day to fill up the 15 minutes. What's your study schedule? Monday through Friday for 15 minutes a day. This makes a lot more sense now, doesn't it? Instead of saying, hopefully I'll learn that language someday, and never taking action on your goals, by setting these small, measurable goals, you know what you need to do. OK, let's recap. To set successful language goals, your goals should be one, specific and measurable. Two, realistic. Three, have an action plan. Four, a deadline. And five, be broken down into small monthly goals. So instead of saying, I want to be fluent in 2019, try, I want to speak 30 minutes of conversation by December 31st, 2019. And then go even smaller and set a small monthly goal. So everyone, it's your turn. Leave a comment and tell me, what's your small, measurable monthly goal? And what's the deadline? Here are some examples you can steal for yourself Learn 100 words in one month. Speak one minute of your target language in a month. Or do 20 audio lessons in one month. Deadline January 31st. Now, speaking of lessons, here are this month's new lessons and resources. First, the Ultimate Listening Video Master Course. Honest question How sharp are your listening skills? With this video master course, they'll be as sharp as a razor. Download it right now. Next, the Talk About Your Body PDF cheat sheet. With this cheat sheet, you'll learn words for parts of your body in the target language. Then, there's the Most Common Texting Slang word list. If you want to text in the language you're learning, you'll love this. You'll learn how to say LOL and other words in your target language. And finally, the How to Express Quantity vocab list. Where you learn how to say if there's a lot, a few, or a little bit of something. Un hombre está llamando a un hospital. ¿Cuándo estarán disponibles los exámenes generales de salud en el hospital? Disculpe, ¿puedo hacer una reservación para un examen general de salud? Seguro. Los chequeos de salud están disponibles solo los lunes, miércoles y sábados, a diferencia de los exámenes normales. ¿Qué día le gustaría? ¿Hay lugar para este sábado? Sí, sí hay. Solo abrimos en la mañana los sábados. ¿Está bien? ¿Solo en la mañana? Mmm, eso está un poco difícil. ¿Hasta qué hora está abierto entre semana? Abrimos hasta las 6 de la tarde los lunes y hasta las 8 de la noche los miércoles. Ya veo. ¿A qué hora abren en la mañana? Abrimos a las 8 de la mañana. Está reservado en la mañana la próxima semana. Pero si puedo esperar hasta la semana siguiente, ambos lunes y miércoles están disponibles a las 8 de la mañana. Está bien. Llamaré de nuevo después de revisar mi agenda. De acuerdo, señor. ¿Cuándo estarán disponibles los exámenes generales de salud en el hospital? Un hombre está llamando a un hospital. ¿Cuándo estarán disponibles los exámenes generales de salud en el hospital? Disculpe, ¿puedo hacer una reservación para un examen general de salud? Seguro, los chequeos de salud están disponibles solo los lunes, miércoles y sábados, a diferencia de los exámenes normales. ¿Qué día le gustaría? ¿Hay lugar para este sábado? Sí, sí hay. Solo abrimos en la mañana los sábados, ¿está bien? Solo en la mañana? Mmm, eso está un poco difícil. ¿Hasta qué hora está abierto entre semana? Abrimos hasta las 6 de la tarde los lunes y hasta las 8 de la noche los miércoles. Ya veo. ¿A qué hora abren en la mañana? Abrimos a las 8 de la mañana. Está reservado en la mañana la próxima semana. Pero si puedo esperar hasta la semana siguiente, ambos lunes y miércoles están disponibles a las 8 de la mañana. Está bien. Llamaré de nuevo después de revisar mi agenda. De acuerdo, señor. Un hombre está recogiendo a la hija de su amiga. ¿Cuál es su hija? Perdón por molestarte, pero ¿podrías ir a recoger a mi hija? Claro que sí. ¿Ella me conoce? Sí, ha visto tus fotos, así que debe de ser capaz de reconocerte. Perfecto. ¿Qué aspecto tiene ella? Su cabello es negro y rizado. Ella es más delgada y alta que el promedio. Ok, ¿algo más? Ella dijo que va a usar un sombrero que le compré yo antes. Es un sombrero blanco con un listón negro. Eso suena sencillo de encontrar. Está bien, la iré a recoger ahora. Gracias. ¿Cuál es su hija? Un hombre está recogiendo a la hija de su amiga. ¿Cuál es su hija? Perdón por molestarte, pero ¿podrías ir a recoger a mi hija? Claro que sí. ¿Ella me conoce? Sí, ha visto tus fotos, así que debe de ser capaz de reconocerte. Perfecto. ¿Qué aspecto tiene ella? Su cabello es negro y rizado. Ella es más delgada y alta que el promedio. Ok, ¿algo más? Ella dijo que va a usar un sombrero que le compré yo antes. Es un sombrero blanco con un listón negro. Eso suena sencillo de encontrar. Está bien, la iré a recoger ahora. Gracias. Un hombre está hablando con una mujer sobre su cartera. ¿En dónde irá él a buscar su cartera? Ay, no, no encuentro mi cartera. La debo de haber dejado en algún lugar. ¿Qué? ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que la usaste? No, no me acuerdo. Bueno, entonces tratemos de recordar en dónde has estado hoy. Está bien. Primero fui a ver una película con mi amigo. Fuimos a una cafetería después de eso. Pero mi amigo pagó por mí. Así que no toqué mi cartera. ¿Pero te acuerdas haberla usado cuando compraste el boleto de la película? Sí, y nos fuimos al gimnasio. Después de eso noté que no la tenía conmigo. ¿Usaste dinero en el gimnasio? No, porque la cuota de membresía se paga automáticamente de mi cuenta de banco cada mes. ¡Ah! Ya me acordé. Compré un jugo en la máquina expendedora. Bueno, entonces vayamos a buscarla allí. ¿En dónde irá él a buscar su cartera? Un hombre está hablando con una mujer sobre su cartera. ¿En dónde irá él a buscar su cartera? Ay, no, no encuentro mi cartera. La debo de haber dejado en algún lugar. ¿Qué? ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que la usaste? No, no me acuerdo. Bueno, entonces tratemos de recordar en dónde has estado hoy. Está bien. Primero fui a ver una película con mi amigo. Fuimos a una cafetería después de eso, pero mi amigo pagó por mí, así que no toqué mi cartera. ¿Pero te acuerdas haberla usado cuando compraste el boleto de la película? Sí, y nos fuimos al gimnasio. Después de eso noté que no la tenía conmigo. ¿Usaste dinero en el gimnasio? No, porque la cuota de membresía se paga automáticamente de mi cuenta de banco cada mes. ¡Ah! Ya me acordé. Compré un jugo en la máquina expendedora. Bueno, entonces vayamos a buscarla allí. Un hombre y una mujer estudiantes están hablando mientras ven su horario de clases. Elige el horario del estudiante masculino del día de la reunión. Tenemos que tener una reunión sobre nuestra próxima presentación en grupo. Cierto, ¿cuándo estás libre? Vengo a la escuela los lunes, miércoles y jueves. Entonces, cualquiera el miércoles o el jueves funcionarían para los dos, ya que yo estoy aquí los martes, miércoles y jueves. ¿Cómo ves el jueves en la tarde entonces? Los jueves tengo clases hasta la tercera ronda, sin embargo, puedo estar ahí después de la clase de economía de la tercera ronda. Pero luego tengo un trabajo de medio tiempo a partir de las 5 de la tarde, por lo que solo estaré disponible por una hora. Mm, eso suena un poco corto. ¿Cómo ves el miércoles entonces? A excepción de Historia Moderna en la segunda ronda y Derecho Internacional en la cuarta ronda, estoy libre. Ya veo. Yo tengo Historia de Asia en la tercera ronda y luego un trabajo de medio tiempo en la tarde. ¿Qué tal si nos reunimos temprano en la mañana y hablamos hasta antes de que empiece la segunda ronda? Bueno, a mí no me gusta levantarme temprano. ¿Por qué no nos reunimos el jueves? Moveré mi trabajo de medio tiempo para otro día. Perfecto. Por favor, ven a la cafetería cuando termine la clase. ¿Elige el horario del estudiante masculino del día de la reunión? Un hombre y una mujer estudiantes están hablando mientras ven su horario de clases. ¿Elige el horario del estudiante masculino del día de la reunión? Tenemos que tener una reunión sobre nuestra próxima presentación en grupo. ¿Cierto? ¿Cuándo estás libre? Vengo a la escuela los lunes, miércoles y jueves. Entonces, cualquiera el miércoles o el jueves funcionarían para los dos, ya que yo estoy aquí los martes, miércoles y jueves. ¿Cómo ves el jueves en la tarde entonces? Los jueves tengo clases hasta la tercera ronda, sin embargo, puedo estar ahí después de la clase de economía de la tercera ronda. Pero luego tengo un trabajo de medio tiempo a partir de las 5 de la tarde, por lo que solo estaré disponible por una hora. Mm, eso suena un poco corto. ¿Cómo ves el miércoles entonces? A excepción de Historia Moderna en la segunda ronda y Derecho Internacional en la cuarta ronda, estoy libre. Ya veo. Yo tengo Historia de Asia en la tercera ronda y luego un trabajo de medio tiempo en la tarde. ¿Qué tal si nos reunimos temprano en la mañana y hablamos hasta antes de que empiece la segunda ronda? Bueno, a mí no me gusta levantarme temprano. ¿Por qué no nos reunimos el jueves? Moveré mi trabajo de medio tiempo para otro día. Perfecto. Por favor, ven a la cafetería cuando termine la clase. Un hombre y una mujer están hablando mientras ven una fotografía. ¿Cuál es el hermano menor de la mujer? Escuché que tienes un hermano gemelo, no lo sabía. Sí, pero la gente dice que no nos parecemos. Mira, mi hermano está en esta fotografía, pero ¿puedes adivinar cuál es él? Bueno, no veo a nadie que se parezca a ti. Tal vez esté con la gorra. No, no es ese. Él tiene el cabello negro como el mío. Bueno, entonces este alto? No, él no es tan alto. Aún no puedo encontrarlo. En verdad que no se parecen. Lo sé. Tal vez los lentes lo están haciendo más difícil. ¿Lentes? Entonces este, el segundo de la izquierda? Ya lo tienes. Ya ves cómo no me parezco a él. ¿Cuál es el hermano menor de la mujer? Un hombre y una mujer están hablando mientras ven una fotografía. ¿Cuál es el hermano menor de la mujer? Escuché que tienes un hermano gemelo, no lo sabía. Sí, pero la gente dice que no nos parecemos. Mira, mi hermano está en esta fotografía, pero ¿puedes adivinar cuál es él? Bueno, no veo a nadie que se parezca a ti. Tal vez esté con la gorra. No, no es ese. Él tiene el cabello negro, como el mío. Bueno, entonces este alto. No, él no es tan alto. Aún no puedo encontrarlo. En verdad que no se parecen. Lo sé. Tal vez los lentes lo están haciendo más difícil. ¿Lentes? Entonces este, el segundo de la izquierda. Ya lo tienes. Ya ves cómo no me parezco a él. Un hombre y una mujer están hablando mientras ven una encuesta sobre las materias favoritas de los niños. ¿Qué gráfica muestra los resultados para niños de 15 años? Oye, mira este artículo. Es sobre las tres materias más populares entre los niños de 10 a 15 años de edad. Ah, déjame ver. Ay, ah, la educación física está a la cabeza en la lista de niños de 10 años. La educación física es todavía popular, aunque he escuchado que los niños de esta época pasan menos tiempo haciendo deportes. Sí, y la música está en segundo lugar. Sí, la materia más popular entre los niños de 15 años es historia. Cuando llegas a los 15 años, te empiezan a interesar diferentes materias que cuando tenías 10 años. Cierto. Ah, política quedó en segundo lugar. La tecnología de la información estuvo en el tercer puesto. Pero no era ni siquiera una materia de escuela cuando teníamos esa edad. Por cierto, ¿cuál fue la tercera materia más popular entre los niños de 10 años? Veamos. Ah, esa sería arte. Me pregunto si ellos diseñan cosas usando programas de computadoras en estos días. ¿Qué gráfica muestra los resultados para niños de 15 años? Un hombre y una mujer están hablando mientras ven una encuesta sobre las materias favoritas de los niños. ¿Qué gráfica muestra los resultados para niños de 15 años? Oye, mira este artículo. Es sobre las tres materias más populares entre los niños de 10 a 15 años de edad. Ah, déjame ver. Ay, ah, la educación física está a la cabeza en la lista de niños de 10 años. La educación física es todavía popular, aunque he escuchado que los niños de esta época pasan menos tiempo haciendo deportes. Sí, y la música está en segundo lugar. Sí, la materia más popular entre los niños de 15 años es historia. Cuando llegas a los 15 años, te empiezan a interesar diferentes materias que cuando tenías 10 años. Cierto. Ah, política quedó en segundo lugar. La tecnología de la información estuvo en el tercer puesto. Pero no era ni siquiera una materia de escuela cuando teníamos esa edad. Por cierto, ¿cuál fue la tercera materia más popular entre los niños de 10 años? Veamos. Ah, esa sería arte. Me pregunto si ellos diseñan cosas usando programas de computadoras en estos días. La televisión está transmitiendo el reporte del tiempo. ¿Cuál es la predicción del clima para la semana que entra? Aquí tenemos el reporte del tiempo para la semana que entra. En la primera mitad de la semana tendremos muchos días soleados en general, aunque estará nublado en ocasiones. En la segunda mitad de la semana es probable que las nubes se esparzan y habrá lluvia en algunas partes. A mitad de semana, cuando el clima se empieza a deteriorar, Habrá algunas tormentas. La temperatura máxima será la misma que el promedio anual y alcanzará alrededor de 20 grados en la primera mitad de la semana, pero a lo largo de la semana será menor al promedio anual y bajará de 18 a 15 grados. La temperatura mínima continuará entre los 7 y 8 grados, lo cual es un poco más bajo de lo normal. Mañana será un domingo soleado y el clima será perfecto para un día festivo. ¿Cuál es la predicción del clima para la semana que entra? La televisión está transmitiendo el reporte del tiempo. ¿Cuál es la predicción del clima para la semana que entra? Aquí tenemos el reporte del tiempo para la semana que entra. En la primera mitad de la semana tendremos muchos días soleados en general, aunque estará nublado en ocasiones. En la segunda mitad de la semana es probable que las nubes se esparzan y habrá lluvia en algunas partes. A mitad de semana, cuando el clima se empieza a deteriorar, habrá algunas tormentas. La temperatura máxima será la misma que el promedio anual y alcanzará alrededor de 20 grados en la primera mitad de la semana, pero a lo largo de la semana será menor al promedio anual y bajará de 18 a 15 grados. La temperatura mínima continuará entre los 7 y 8 grados lo cual es un poco más bajo de lo normal. Mañana será un domingo soleado y el clima será perfecto para un día festivo. Una persona de mensajería está hablando con una recepcionista. ¿Qué hará la persona de mensajería después? Elige la respuesta incorrecta. Hola, tengo una entrega para los departamentos de recursos humanos y contabilidad. Gracias. Ambos se encuentran en el cuarto piso. Ya veo. También necesito recoger algo del departamento de ventas. El departamento de ventas tiene una primera y segunda división. ¿Cuál es la que busca? Veamos. Es la segunda división. La segunda división de ventas está en el segundo piso. Hay un conmutador en la entrada, así que por favor llame a la persona que está buscando. Ya veo. ¿Puedo usar aquel elevador para subir? Lo siento, pero ese elevador está fuera de servicio por el momento por una inspección de seguridad. ¿Le molestaría usar aquellas escaleras? No, en absoluto. Muchas gracias. ¿Qué hará la persona de mensajería después? Elige la respuesta incorrecta. Una persona de mensajería está hablando con una recepcionista. ¿Qué hará la persona de mensajería después? Elige la respuesta incorrecta. Hola, tengo una entrega para los departamentos de recursos humanos y contabilidad. Gracias, ambos se encuentran en el cuarto piso. Ya veo, también necesito recoger algo del departamento de ventas. El departamento de ventas tiene una primera y segunda división. ¿Cuál es la que busca? Veamos, es la segunda división. La segunda división de ventas está en el segundo piso. Hay un conmutador en la entrada, así que por favor llame a la persona que está buscando. Ya veo. ¿Puedo usar aquel elevador para subir? Lo siento, pero ese elevador está fuera de servicio por el momento por una inspección de seguridad. ¿Le molestaría usar aquellas escaleras? No, en absoluto. Muchas gracias. Un hombre está reportando el desempeño en ventas de su compañía en una junta. ¿Cuáles dos cuadros está usando en su presentación? Por favor, miren el reporte impreso. El cuadro a la izquierda muestra las ventas de nuestra compañía en lo que va del año. Y el cuadro a la derecha muestra el desempeño de ventas mensual hasta octubre de este año. Ahora, por favor, observen el cuadro de la izquierda. Muestra que las ventas han estado aumentando firmemente en los últimos tres años. Y si podemos seguir aumentando nuestras ventas, las ventas totales de este año serán mayores que las del año pasado. Ahora, observen el cuadro a la derecha. El cuadro a la derecha muestra que las campañas llevadas a cabo en abril y agosto fueron bastante efectivas. Ya veo, pero las ventas disminuyeron en mayo y en septiembre posterior a las campañas. Sí, pero este tipo de rebote es inevitable. Yo espero que las ventas de este año mostrarán un aumento sobre las del año pasado, si es que podemos seguir aumentando nuestras ventas. ¿Cuáles dos cuadros está usando en su presentación? Un hombre está reportando el desempeño en ventas de su compañía en una junta. ¿Cuáles dos cuadros está usando en su presentación? Por favor, miren el reporte impreso. El cuadro a la izquierda muestra las ventas de nuestra compañía en lo que va del año. Y el cuadro a la derecha muestra el desempeño de ventas mensual hasta octubre de este año. Ahora, por favor, Observen el cuadro de la izquierda. Muestra que las ventas han estado aumentando firmemente en los últimos tres años. Y si podemos seguir aumentando nuestras ventas, las ventas totales de este año serán mayores que las del año pasado. Ahora, observen el cuadro a la derecha. El cuadro a la derecha muestra que las campañas llevadas a cabo en abril y agosto fueron bastante efectivas. Ya veo, pero las ventas disminuyeron en mayo y en septiembre posterior a las campañas. Sí, pero este tipo de rebote es inevitable. Yo espero que las ventas de este año mostrarán un aumento sobre las del año pasado, si es que podemos seguir aumentando nuestras ventas. Un hombre se está enrolando a un club deportivo y está obteniendo información sobre sus políticas. ¿Qué tipo de membresía va a elegir? Déjeme empezar explicándole nuestros diferentes tipos de membresías como se describe en el folleto. Miembros regulares pueden usar el gimnasio y la alberca a cualquier hora en cualquier día de la semana, pero también ofrecemos membresías matutinas en las que la gente puede usar las instalaciones solo en la mañana. También tenemos membresías nocturnas para la gente que quiere venir solo en la noche. ¿Cuáles son los horarios para las membresías matutinas? Los miembros matutinos pueden usar las instalaciones de 6 a.m. a 10 a.m. y los miembros nocturnos pueden usarlas de 6 p.m. a 11 p.m. Ya veo. Entonces, los miembros matutinos pueden llegar y usar las instalaciones de camino al trabajo. Exactamente. El tipo de membresía matutino es popular entre la gente que trabaja de 9 a 5 y también ofrecemos membresías solo para el gimnasio o solo para la alberca, si es que solo quiera hacer uso de uno de ellos. Yo quiero usar ambos, el gimnasio y la alberca. Creo que usaré el gimnasio temprano en la mañana antes de ir a trabajar entre semana. Y voy a hacer uso de la alberca los fines de semana. ¿Tienen membresías que cubran horario matutino entre semana y todo el día los fines de semana? Lo sentimos, señor, pero no ofrecemos ese tipo de membresías. Está bien. No creo poderme levantar temprano los fines de semana. Así que elegiré esta opción de membresía. ¿Qué tipo de membresía va a elegir? Un hombre se está enrolando a un club deportivo y está obteniendo información sobre sus políticas. ¿Qué tipo de membresía va a elegir? Déjeme empezar explicándole nuestros diferentes tipos de membresías como se describe en el folleto. Miembros regulares pueden usar el gimnasio y la alberca a cualquier hora en cualquier día de la semana, pero también ofrecemos membresías matutinas en las que la gente puede usar las instalaciones solo en la mañana. También tenemos membresías nocturnas para la gente que quiere venir solo en la noche. ¿Cuáles son los horarios para las membresías matutinas? Los miembros matutinos pueden usar las instalaciones de 6 a.m. a 10 a.m. y los miembros nocturnos pueden usarlas de 6 p.m. a 11 p.m. Ya veo. Entonces, los miembros matutinos pueden llegar y usar las instalaciones de camino al trabajo. Exactamente. El tipo de membresía matutino es popular entre la gente que trabaja de 9 a 5. Y también ofrecemos membresías solo para el gimnasio o solo para la alberca, si es que solo quiera hacer uso de uno de ellos. Yo quiero usar ambos, el gimnasio y la alberca. Creo que usaré el gimnasio temprano en la mañana antes de ir a trabajar entre semana. Y voy a hacer uso de la alberca los fines de semana. ¿Tienen membresías que cubran horario matutino entre semana? ¿Y todo el día los fines de semana? Lo sentimos, señor, pero no ofrecemos ese tipo de membresías. Está bien. No creo poderme levantar temprano los fines de semana. Así que elegiré esta opción de membresía. Una mujer está hablando con un hombre que trabaja en una compañía de diseño gráfico sobre el folleto de un nuevo producto. ¿Cuándo es la fecha límite de entrega del primer boceto de diseño del folleto? Hemos decidido lanzar el nuevo producto al mercado el 15 de octubre y decidimos ofrecerles un contrato para llevar a cabo el folleto. Muchas gracias. Estamos definitivamente entusiasmados de poderlos ayudar en este proyecto. Así que, ¿podría hablarnos un poco sobre el plan de trabajo? ¿Para cuándo necesita que entreguemos todo terminado? Veamos, considerando el tiempo necesario para imprimir. Nos gustaría tener los folletos listos para impresión a finales de septiembre. ¿Creen que sea posible entregarnos el primer boceto del diseño a mediados de agosto? Ya veo. Nos gustaría entregarle tres opciones de bocetos del diseño en la entrega inicial y después permitirles elegir el que mejor se ajuste al concepto que tienen en mente. Luego, nos gustaría hacer el diseño final basados en esa elección. Así que sería de mucha ayuda si pudieran darnos dos semanas más para preparar la primera entrega. Mm, está bien. Tal vez un mes será suficiente para elegir uno de los diseños que hayan elaborado y después decidir el diseño final. De acuerdo, estaremos contando con ustedes. Están en buenas manos. Nuestro equipo de diseño es el mejor. Muchas gracias. ¿Cuándo es la fecha límite de entrega del primer boceto de diseño del folleto? Una mujer está hablando con un hombre que trabaja en una compañía de diseño gráfico sobre el folleto de un nuevo producto. ¿Cuándo es la fecha límite de entrega del primer boceto de diseño del folleto? Hemos decidido lanzar el nuevo producto al mercado el 15 de octubre y decidimos ofrecerles un contrato para llevar a cabo el folleto. Muchas gracias. Estamos definitivamente entusiasmados de poderlos ayudar en este proyecto. Así que, ¿podría hablarnos un poco sobre el plan de trabajo? ¿Para cuándo necesita que entreguemos todo terminado? Veamos, considerando el tiempo necesario para imprimir, nos gustaría tener los folletos listos para impresión a finales de septiembre. ¿Creen que sea posible entregarnos el primer boceto del diseño a mediados de agosto? Ya veo. Nos gustaría entregarle tres opciones de bocetos del diseño en la entrega inicial y después permitirles elegir el que mejor se ajuste al concepto que tienen en mente. Luego, nos gustaría hacer el diseño final basados en esa elección. Así que sería de mucha ayuda si pudieran darnos dos semanas más para preparar la primera entrega. Mm, está bien. Tal vez un mes será suficiente para elegir uno de los diseños que hayan elaborado y después decidir el diseño final. De acuerdo, estaremos contando con ustedes. Están en buenas manos. Nuestro equipo de diseño es el mejor. Muchas gracias. Una mujer está hablando por teléfono para reservar boletos para una obra. ¿Qué asientos obtuvo? Hola. Está hablando al Teatro Black Friars. ¿Cómo puedo ayudarle? Quiero comprar dos boletos para el Rey Lear a las 5.30 esta tarde. ¿Tiene aún asientos disponibles? Aún tenemos algunos asientos disponibles, pero siento decirle que no tenemos asientos juntos. Si no le importa, podemos venderle boletos para dos asientos separados. Está bien, no nos importa. ¿Tiene usted alguna petición en particular? Bueno, ¿tienen asientos del pasillo? Sí, tenemos un asiento del pasillo al lado izquierdo de la sección del centro. Y a la derecha de este, a tres asientos, tenemos otro asiento disponible. ¿A un lado? Está bien, entonces por favor reserve el asiento del pasillo. Claro que sí. ¿Qué hay acerca del otro? ¿Tienen asientos disponibles cerca del centro? Los únicos asientos cerca del centro disponibles que tenemos se encuentran entre la primera y la tercera fila. No me gusta la idea de tener actores escupiéndome, así que... La sala es relativamente pequeña y pienso que podrá disfrutar la obra aún desde la fila al fondo a un lado. ¿En serio? Entonces tomaré el que usted mencionó antes al lado izquierdo. ¿Qué asientos obtuvo? Una mujer está hablando por teléfono para reservar boletos para una obra. ¿Qué asientos obtuvo? Hola, está hablando al Teatro Blackfriars. ¿Cómo puedo ayudarle? Quiero comprar dos boletos para El Rey Lear a las 5:30 esta tarde. ¿Tiene aún asientos disponibles? Aún tenemos algunos asientos disponibles. Pero siento decirle que no tenemos asientos juntos. Si no le importa, podemos venderle boletos para dos asientos separados. Está bien, no nos importa. ¿Tiene usted alguna petición en particular? Bueno, ¿tienen asientos del pasillo? Sí, tenemos un asiento del pasillo al lado izquierdo de la sección del centro. Y a la derecha de este, a tres asientos, tenemos otro asiento disponible. A un lado, está bien, entonces por favor reserve el asiento del pasillo. Claro que sí. ¿Qué hay acerca del otro? ¿Tienen asientos disponibles cerca del centro? Los únicos asientos cerca del centro disponibles que tenemos se encuentran entre la primera y la tercera fila. No me gusta la idea de tener actores escupiéndome, así que... La sala es relativamente pequeña. Y pienso que podrá disfrutar la obra, aún desde la fila al fondo a un lado. ¿En serio? Entonces tomaré el que usted mencionó antes al lado izquierdo. Un hombre y una mujer están hablando sobre los preparativos para una presentación que harán mañana en su oficina. ¿Qué es lo que la mujer verificará una vez que termine la conversación? Está bien. Yo pienso que estamos casi listos para la presentación de mañana. Solo algunos puntos restantes. La junta empezará a las nueve en punto. Así que, ¿podrías verificar la sala de juntas hoy? Sí, ya verifiqué la sala. Ok, perfecto. ¿Verificaste que el proyector esté funcionando apropiadamente? Ah, yo iba a probar el proyector mañana cuando tuviera mi computadora. No, tenemos que verificar eso hoy. No tendremos tiempo de lidiar con eso en la mañana si es que hay algún problema. Así que asegúrate de probar ese proyector hoy. Eso es lo más importante. ¿Entendido? Lo haré. ¿Y sacaste las copias de las impresiones? La señora González está haciéndolas ahora mismo. Veamos qué más. Ah, ¿verificaste el pizarrón? Sí, lo hice. Algunas veces los plumones no tienen suficiente tinta. ¿Tuviste oportunidad de probarlos? No, aún no, pero me aseguraré de hacerlo más tarde. Sí, por favor. Asegúrate de hacerlo hoy. ¿Qué es lo que la mujer verificará una vez que termine la conversación? Un hombre y una mujer están hablando sobre los preparativos para una presentación que harán mañana en su oficina. ¿Qué es lo que la mujer verificará una vez que termine la conversación? Está bien. Yo pienso que estamos casi listos para la presentación de mañana. Solo algunos puntos restantes. La junta empezará a las nueve en punto. Así que, ¿podrías verificar la sala de juntas hoy? Sí. Ya verifique la sala. Ok, perfecto. ¿Verificaste que el proyector esté funcionando apropiadamente? Ah, yo iba a probar el proyector mañana cuando tuviera mi computadora. No, tenemos que verificar eso hoy. No tendremos tiempo de lidiar con eso en la mañana si es que hay algún problema. Así que asegúrate de probar ese proyector hoy. Eso es lo más importante. ¿Entendido? Lo haré. ¿Y sacaste las copias de las impresiones? La señora González está haciéndolas ahora mismo. Veamos, ¿qué más? Ah, ¿verificaste el pizarrón? Sí, lo hice. Algunas veces los plumones no tienen suficiente tinta. ¿Tuviste oportunidad de probarlos? No, aún no, pero me aseguraré de hacerlo más tarde. Sí, por favor. Asegúrate de hacerlo hoy. Un hombre y una mujer están escogiendo un hotel. ¿Cuál hotel van a escoger? Tenemos que decidir un hotel para nuestro viaje del próximo mes. Está bien. Veamos en internet. El hotel del océano está cerca de la playa. Dice que son 1.600 pesos por noche por persona. E incluye desayuno buffet. ¿Cómo ves el Hotel del Pino? Son 990 pesos por noche. No quiero gastar demasiado en hospedaje. Mm, pero el Hotel del Pino está lejos de la playa y del centro. Además, dice que tienes que pagar por Wi-Fi. ¿Qué tal el Hotel del Amanecer? Usualmente cuesta 1,900 pesos por noche, pero ahorita tienen una promoción y podemos quedarnos una noche por 1,000 pesos. Está entre la playa y el centro. Y tiene Wifi gratuito. Suena bien. Ah, espera. Dice que la promoción es solo durante la próxima semana. Ah, yo no vi eso. Entonces, ¿qué opinas de este lugar? Hotel Real. Está ubicado en el corazón del centro y cuesta $1.100 pesos la noche. La habitación no se ve bien, pero tiene Wi-Fi gratuito. Está bien. Reservemos en este hotel. Ah, ya no hay vacantes. Ni modo. Entonces creo que el primero es el mejor. Está lleno. No, no lo está. Perfecto. ¿Cuál hotel van a escoger? Un hombre y una mujer están escogiendo un hotel. ¿Cuál hotel van a escoger? Tenemos que decidir un hotel para nuestro viaje del próximo mes. Está bien. Veamos en internet. El hotel del océano está cerca de la playa. Dice que son... 1.600 pesos por noche por persona e incluye desayuno buffet. ¿Cómo ves el Hotel del Pino? Son 990 pesos por noche. No quiero gastar demasiado en hospedaje. Mm, pero el Hotel del Pino está lejos de la playa y del centro. Además, dice que tienes que pagar por Wi-Fi. ¿Qué tal el Hotel del Amanecer? Usualmente cuesta 1.900 pesos por noche. Pero ahorita tienen una promoción y podemos quedarnos una noche por mil pesos. Está entre la playa y el centro y tiene Wi-Fi gratuito. Suena bien. Ah, espera. Dice que la promoción es solo durante la próxima semana. Ah, yo no vi eso. Entonces, ¿qué opinas de este lugar, Hotel Real? Está ubicado en el corazón del centro y cuesta mil cien pesos la noche. La habitación no se ve bien, pero tiene Wi-Fi gratuito. Está bien, reservemos en este hotel. Ah, ya no hay vacantes. Ni modo. Entonces creo que el primero es el mejor. Está lleno. No, no lo está. Perfecto. ¿Wanna speak real Spanish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at SpanishPod101.com. Today we're going to talk about four techniques to help you stop translating in your head and instead start thinking in your target language. This will allow you to have conversations with ease, read smoothly, and better understand native speakers. These are four methods to help you think in a new language. Number one, surround yourself with your target language. This way, you'll be completely immersed in the language. Without realizing it, you'll learn pronunciation, sentence structures, grammar, and new vocabulary. Play music in the background while you're cooking, or have a radio station on while you study. Just use one of our endless podcasts available to you. These are easy to listen to in the background while doing other things. Number two, learn through observation. This is how we all learned our native languages as kids. Words will develop their own meanings that relate better to your target language, rather than meanings that are translated directly. Number three, speak out loud to yourself. Even if you're a little embarrassed, it forces you to listen to how you speak. It makes it much easier to spot simple grammar mistakes. Number four, practice daily. If you practice everything for only one day, you won't retain the information you learned. The brain can realistically only focus for about 30 minutes. So, studying a little every day allows you to absorb better. follow these steps and have patience you'll soon be able to achieve your language learning goals just make sure to remember these four methods un hombre y una mujer están hablando sobre bancos qué banco elegirá la mujer estoy pensando en abrir una cuenta de banco nueva porque empezaré un trabajo de medio tiempo qué banco crees que sea bueno bueno depende de qué estás buscando por ejemplo ambos el banco a y el Banco B tienen muchas sucursales y cajeros automáticos para que puedas realizar tus transacciones de manera conveniente. Pero el Banco A me cobra cada vez que uso el cajero automático. El Banco B me permite usar sus cajeros automáticos sin cargo durante el día, entre semana. Ya veo, hablando sobre cuotas de cajero automático, el Banco C es siempre libre de cargo, aunque ellos no tienen tantos cajeros automáticos. Entiendo. Pero no me gusta la idea de que no tengan tantos cajeros automáticos. Por cierto, el banco D es el mejor si hablamos de tasas de interés más altas. ¿En serio? Pero estoy planeando usar esta cuenta de banco solo para el dinero que haré en el trabajo de medio tiempo y no planeo poner mucho dinero ahí. Entonces, deberías elegir el que tiene muchos cajeros automáticos y cargos bajos. Perfecto, gracias por tus consejos. ¿Qué banco elegirá la mujer? Un hombre y una mujer están hablando sobre bancos. ¿Qué banco elegirá la mujer? Estoy pensando en abrir una cuenta de banco nueva, porque empezaré un trabajo de medio tiempo. ¿Qué banco crees que sea bueno? Bueno, depende de qué estás buscando. Por ejemplo, ambos, el banco A y el banco B, tienen muchas sucursales y cajeros automáticos para que puedas realizar tus transacciones de manera conveniente. Pero el Banco A me cobra cada vez que uso el cajero automático. El Banco B me permite usar sus cajeros automáticos sin cargo durante el día, entre semana. Ya veo, hablando sobre cuotas de cajero automático, el Banco C es siempre libre de cargo, aunque ellos no tienen tantos cajeros automáticos. Entiendo, pero no me gusta la idea de que no tengan tantos cajeros automáticos. Por cierto, el Banco D es el mejor si hablamos de tasas de interés más altas. ¿En serio? Pero estoy planeando usar esta cuenta de banco solo para el dinero que haré en el trabajo de medio tiempo y no planeo poner mucho dinero ahí. Entonces, deberías elegir el que tiene muchos cajeros automáticos y cargos bajos. Perfecto, gracias por tus consejos. Un hombre y una mujer están planeando su ruta de viaje. ¿En qué orden van ellos a caminar alrededor de la ciudad? ¿Qué ruta deberíamos tomar mañana? Me encantaría al museo, al castillo y al observatorio. Yo quiero comprar algunos regalos en el camino también. El museo está abierto de las 8 a las 6. El castillo abre de 9 a 4. Luego el observatorio parece que está abierto de 9 de la mañana a 9 de la noche. El castillo tiene una visita guiada especial dos veces al día, empezando a mediodía y a las 2 de la tarde. Yo quiero unirme a una de ellas. Yo creo que tienes que reservar esa visita guiada con anticipación. ¿Puedes revisar eso en Internet? Sí. Ah, la que empieza a mediodía ya está agotada. ¿Estás de acuerdo en reservar en la de las 2 de la tarde? Seguro. Podemos participar en esa después del almuerzo. Entonces, ¿a dónde quieres ir primero? ¿Al museo o al observatorio? Me encantaría ver la vista de noche. ¿Cómo ves si nos quedamos en el castillo hasta las 4 de la tarde y luego vamos al observatorio después de que oscurezca? Buena idea. Está bien. Tomamos el almuerzo en el restaurante dentro del museo. Después nos podemos ir a comprar los regalos antes de que empiece la visita guiada del castillo. De acuerdo, suena perfecto el plan. ¿En qué orden van ellos a caminar alrededor de la ciudad? Un hombre y una mujer están planando su ruta de viaje. ¿En qué orden van ellos a caminar alrededor de la ciudad? ¿Qué ruta deberíamos tomar mañana? Me encantaría al museo, al castillo y al observatorio. Yo quiero comprar algunos regalos en el camino también. El museo está abierto de las 8 a las 6. El castillo abre de 9 a 4. Luego el observatorio parece que está abierto de 9 de la mañana a 9 de la noche. El castillo tiene una visita guiada especial dos veces al día, empezando a mediodía y a las 2 de la tarde. Yo quiero unirme a una de ellas. Yo creo que tienes que reservar esa visita guiada con anticipación. ¿Puedes revisar eso en Internet? Sí. Ah, la que empieza a mediodía ya está agotada. ¿Estás de acuerdo en reservar en la de las dos de la tarde? Seguro. Podemos participar en esa después del almuerzo. Entonces, ¿a dónde quieres ir primero? ¿Al museo o al observatorio? Me encantaría ver la vista de noche. ¿Cómo ves si nos quedamos en el castillo hasta las 4 de la tarde y luego vamos al observatorio después de que oscurezca? Buena idea. Está bien. Comamos el almuerzo en el restaurante dentro del museo. Después nos podemos ir a comprar los regalos antes de que empiece la visita guiada del castillo. De acuerdo. Suena perfecto el plan. Una mujer trabajando para el departamento de diseño está hablando con su compañero del equipo de investigación y desarrollo. Elige el empaque del producto correcto. Nos gustaría que diseñara el empaque para nuestros nuevos chocolates. Estamos planeando un lanzamiento de dos tipos de producto. Uno es un chocolate dulce que contiene 30% de cacao y el otro es dulce amargo con 80% cacao. Ya veo. ¿Entonces queremos que ese 30% y 80% resalten? Sí, tal vez podemos ponerlos en el centro del empaque. O usar colores diferentes. De acuerdo. Para el chocolate dulce, ¿qué le parece usar una caja roja con letras negras que digan 30%? Y para el dulce amargo podemos usar una caja negra con letras rojas que digan 80%. Seguro. ¿O oh, qué piensa de usar letras doradas en ambos? Creo que así se daría una mejor impresión de imagen lujosa. Buena idea. Pienso que deberíamos también enmarcar las letras con color blanco para hacerlas más claras. En tanto que para el diseño de la imagen, ¿estaría bien que diga cacao que en la parte superior izquierda y luego una foto del chocolate en el centro y después el porcentaje de cacao en la esquina inferior derecha? Sí, y por favor, use letras más grandes para el porcentaje. También me gustaría que eso estuviera escrito con otro tipo de letra, diferente a la del nombre del producto, y asegúrese de usar negritas. Entendido. Le enviaremos un correo electrónico cuando los paquetes estén listos. ¿Para cuándo lo necesita? Si es posible, ¿podría por favor tenerlos listos para el final de esta semana? Para finales de esta semana. De acuerdo. Haremos lo mejor posible. Elige el empaque del producto correcto. Una mujer trabajando para el departamento de diseño está hablando con su compañero del equipo de investigación y desarrollo. Elige el empaque del producto correcto. Nos gustaría que diseñara el empaque para nuestros nuevos chocolates. Estamos planeando un lanzamiento de dos tipos de producto. Uno es un chocolate dulce que contiene 30% de cacao y el otro es dulce amargo con 80% cacao. Ya veo. ¿Entonces queremos que ese 30% y 80% resalten? Sí, tal vez podemos ponerlos en el centro del empaque o usar colores diferentes. De acuerdo. Para el chocolate dulce, ¿qué le parece usar una caja roja con letras negras que digan 30%? Y para el dulce amargo podemos usar una caja negra con letras rojas que digan 80%. Seguro. ¿O oh, qué piensa de usar letras doradas en ambos? Creo que así se daría una mejor impresión de imagen lujosa. Buena idea. Pienso que deberíamos también enmarcar las letras con color blanco para hacerlas más claras. En tanto que para el diseño de la imagen... ¿Estaría bien que diga cacao que en la parte superior izquierda y luego una foto del chocolate en el centro y después el porcentaje de cacao en la esquina inferior derecha? Sí, y por favor, use letras más grandes para el porcentaje. También me gustaría que eso estuviera escrito con otro tipo de letra, diferente a la del nombre del producto, y asegúrese de usar negritas. Entendido. Le enviaremos un correo electrónico cuando los paquetes estén listos. ¿Para cuándo lo necesita? Si es posible, ¿podría por favor tenerlos listos para el final de esta semana? Para finales de esta semana. De acuerdo. Haremos lo mejor posible. Los empleados de una cafetería están hablando sobre sus ventas. Elige la gráfica que están viendo ellos. Tuvimos buenas ventas de diciembre a febrero. Sí. Los productos de edición limitada funcionaron muy bien pero me apena que el producto lanzado en marzo no se vendió bien y causó que bajaran las ventas por un mes. Tuvimos ventas bajas en octubre y marzo. En general nuestras ventas estaban aumentando paulatinamente, pero en octubre las ventas fueron las peores de la segunda mitad del año. Ten en cuenta que tuvimos a una cafetería de la competencia abriendo en el vecindario en octubre, y ellos atrajeron clientes al inicio. Me quita un peso de encima a ver que nuestros clientes están regresando. Sí, la información sobre nuestros clientes, tomando en cuenta su género y edad, muestra que más de la mitad de nuestros clientes son mujeres de entre 20 y 30 años. Eso significa que tendremos que idear una nueva campaña para conservar a los clientes en esa categoría. Además de nuestros productos de café regulares, podemos tratar de ofrecer más opciones de platillos de acompañamiento. Sí, pero alrededor del 20% de nuestros clientes son hombres de entre 20 y 30 años. Así que tenemos que pensar en servicios que los atraigan a ellos también. Ya veo, por ejemplo, conexión a internet gratuita sería buena para hombres de negocios. Entiendo. Vamos a considerarlo. Elige la gráfica que están viendo ellos. Los empleados de una cafetería están hablando sobre sus ventas. Elige la gráfica que están viendo ellos. Tuvimos buenas ventas de diciembre a febrero. Sí, los productos de edición limitada funcionaron muy bien, pero me apena que el producto lanzado en marzo no se vendió bien y causó que bajaran las ventas por un mes. Tuvimos ventas bajas en octubre y marzo. En general nuestras ventas estaban aumentando paulatinamente, pero en octubre las ventas fueron las peores de la segunda mitad del año. Ten en cuenta que tuvimos a una cafetería de la competencia abriendo en el vecindario en octubre y ellos atrajeron clientes al inicio. Me quita un peso de encima a ver que nuestros clientes están regresando. Sí, la información sobre nuestros clientes, tomando en cuenta su género y edad, muestra que más de la mitad de nuestros clientes son mujeres de entre 20 y 30 años. Eso significa que tendremos que idear una nueva campaña para conservar a los clientes en esa categoría. Además de nuestros productos de café regulares, podemos tratar de ofrecer más opciones de platillos de acompañamiento. Sí, pero alrededor del 20% de nuestros clientes son hombres de entre 20 y 30 años. Así que tenemos que pensar en servicios que los atraigan a ellos también. Ya veo, por ejemplo, conexión a internet gratuita sería buena para hombres de negocios. Entiendo, vamos a considerarlo. Un hombre está levantando una queja sobre productos que compró en línea. ¿Qué es lo que cambiará? Sí, esta es una línea de atención al cliente. Disculpe, acabo de recibir los productos que compré, pero esto no fue lo que yo ordené. Lo sentimos. ¿Cuál es exactamente el problema? Yo ordené un saco con tres botones, pero el que recibí solo tiene dos. Entiendo. Debe de ser un modelo incorrecto. Estamos terriblemente apenados al respecto. Lo cambiaremos lo antes posible. Así que, ¿podría por favor devolvérnoslo por flete por cobrar? Sí, por otro lado, esta playera se ve diferente a la que vi en su sitio web. Esto no es lo que yo esperaba, así que quiero devolverla también. ¿Cuál es la diferencia? Yo pensé que era una playera sin cuello, pero resultó ser una camisa de estilo polo con collar. Ya veo. ¿Ya le ha quitado la etiqueta? Sí, ya lo hice. Pero esto en realidad es diferente a la imagen. ¿Puedo devolverla aún? Señor, nosotros sí tenemos esta playera con o sin collar. Nuestro sistema dice que usted seleccionó la de collar. ¿En serio? Entonces, debo haber seleccionado el producto incorrecto. Nosotros podemos cambiar el producto mientras que la etiqueta no haya sido removida. Pero sería difícil hacerlo si ya la cortó. Entiendo. Entonces, ¿puede cambiar nada más el saco, por favor? Claro que sí. Y de nuevo, disculpe la molestia. ¿Qué es lo que cambiará? Un hombre está levantando una queja sobre productos que compró en línea. ¿Qué es lo que cambiará? Sí, esta es una línea de atención al cliente. Disculpe, acabo de recibir los productos que compré, pero esto no fue lo que yo ordené. Lo sentimos. ¿Cuál es exactamente el problema? Yo ordené un saco con tres botones, pero el que recibí solo tiene dos. Entiendo. Debe de ser un modelo incorrecto. Estamos terriblemente apenados al respecto. Lo cambiaremos lo antes posible. Así que, ¿podría por favor devolvérnoslo por flete por cobrar? Sí, por otro lado, esta playera se ve diferente a la que vi en su sitio web. Esto no es lo que yo esperaba. Así que quiero devolverla también. ¿Cuál es la diferencia? Yo pensé que era una playera sin cuello, pero resultó ser una camisa de estilo polo con collar. Ya veo. ¿Ya le ha quitado la etiqueta? Sí, ya lo hice, pero esto en realidad es diferente a la imagen. ¿Puedo devolverla aún? Señor, nosotros sí tenemos esta playera con o sin collar. Nuestro sistema dice que usted seleccionó la de collar. ¿En serio? Entonces, debo haber seleccionado el producto incorrecto. Nosotros podemos cambiar el producto mientras que la etiqueta no haya sido removida, pero sería difícil hacerlo si ya la cortó. Entiendo. Entonces, ¿puede cambiar nada más el saco, por favor? Claro que sí. Y de nuevo, disculpe la molestia. Wanna speak real Spanish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at SpanishPod101.com. El presidente de una compañía y su secretaria están hablando por teléfono. ¿Qué documento entregará a la secretaria al departamento de ventas? Hola, ¿me puede hacer un favor? Hay un documento sobre mi escritorio y necesito que se lo entregue al departamento de ventas. Seguro. ¿Qué documento es? Creo que está dentro de un sobre azul. El sobre azul. Pero hay dos sobres azules sobre su escritorio. Ah, sí. Hay un sello rojo en la parte superior derecha del sobre. El sobre con el sello verde es el que daremos en la sesión de reclutamiento. El que tiene el sello rojo está bien entendido. Perfecto entonces por favor entrégueselo al departamento de ventas antes de la una de la tarde y asegúrese de dárselo directamente al gerente usted lo conoce cierto sí lo he visto y he hablado con él varias veces bien ah y podría entregar el otro sobre al departamento de recursos humanos sí señor qué documento entregará a la secretaria al departamento de ventas El presidente de una compañía y su secretaria están hablando por teléfono. ¿Qué documento entregará a la secretaria al Departamento de Ventas? Hola, ¿me puede hacer un favor? Hay un documento sobre mi escritorio y necesito que se lo entregue al Departamento de Ventas. Seguro, ¿qué documento es? Creo que está dentro de un sobre azul. El sobre azul. Pero hay dos sobres azules sobre su escritorio. Ah, sí, hay un sello rojo en la parte superior derecha del sobre. El sobre con el sello verde es el que daremos en la sesión de reclutamiento. El que tiene el sello rojo está bien entendido. Perfecto. Entonces, por favor, entrégueselo al departamento de ventas antes de la una de la tarde. Y asegúrese de dárselo directamente al gerente. Usted lo conoce, ¿cierto? Sí, lo he visto y he hablado con él varias veces. Bien, ah, ¿y podría entregar el otro sobre al Departamento de Recursos Humanos? Sí, señor. Una mujer le está hablando a un restaurante por teléfono. ¿En qué mesa estaba ella comiendo su almuerzo? Hola, ¿cómo puedo ayudarla? Estuve ahí hace rato durante el almuerzo y creo que dejé mi bufanda. ¿Dejó su bufanda en la mesa? ¿Se acuerda en dónde estaba sentada? Iré a buscarla. Bueno, estaba en la parte posterior del restaurante. ¿Estaba usted en la sección de fumadores o de no fumadores? En la sección de no fumadores. ¿Se sentó en el mostrador o en una mesa? Yo estaba en una mesa para cuatro personas. Está bien, entonces iré a verificar. Por favor, espere un momento. Muchas gracias. ¿En qué mesa estaba ella comiendo su almuerzo? Una mujer le está hablando a un restaurante por teléfono. ¿En qué mesa estaba ella comiendo su almuerzo? Hola, ¿cómo puedo ayudarla? Estuve ahí hace rato durante el almuerzo y creo que dejé mi bufanda. ¿Dejó su bufanda en la mesa? ¿Se acuerda en dónde estaba sentada? Iré a buscarla. Bueno, estaba en la parte posterior del restaurante. ¿Estaba usted en la sección de fumadores o de no fumadores? En la sección de no fumadores. ¿Se sentó en el mostrador o en una mesa? Yo estaba en una mesa para cuatro personas. Está bien, entonces iré a verificar. Por favor, espere un momento. Muchas gracias. Un hombre está buscando un departamento. ¿Qué departamento va a elegir? Disculpe, estoy buscando un departamento por esta zona. ¿Me puede mostrar algunos planos? Seguro que sí. ¿Es para una sola persona? No, voy a vivir con mi esposa. Quiero una sala, una recámara y un estudio. Está bien. ¿Cómo ve este? Tiene dos recámaras además de una sala. Sin embargo, puede que sea un poco ruidoso porque está ubicado cerca de una avenida. Ya veo, yo usualmente trabajo en la casa, por lo que necesito un lugar silencioso. Además, preferiría que la sala sea cuadrada. Bueno, ¿qué tal este? Está ubicado un poco lejos de la estación, pero es una zona residencial tranquila. Tiene dos recámaras y una sala, pero una de las recámaras es un poco estrecha. Mm, no tenemos tantas cosas, así que este puede ser suficiente para nosotros. Podemos mostrarle otro departamento con dos recámaras amplias, pero está ubicado aún más lejos de la estación. No, gracias. Me gustaría ir a ver el segundo que me mostró. ¿Qué departamento va a elegir? Un hombre está buscando un departamento. ¿Qué departamento va a elegir? Disculpe, estoy buscando un departamento por esta zona. ¿Me puede mostrar algunos planos? Seguro que sí. ¿Es para una sola persona? No, voy a vivir con mi esposa. Quiero una sala, una recámara y un estudio. Está bien. ¿Cómo ve este? Tiene dos recámaras además de una sala. Sin embargo, puede que sea un poco ruidoso porque está ubicado cerca de una avenida. Ya veo. Yo usualmente trabajo en la casa, por lo que necesito un lugar silencioso. Además, preferiría que la sala sea cuadrada. Bueno, ¿qué tal este? Está ubicado un poco lejos de la estación, pero es una zona residencial tranquila. Tiene dos recámaras y una sala, pero una de las recámaras es un poco estrecha. Mm, no tenemos tantas cosas, así que este puede ser suficiente para nosotros. Podemos mostrarle otro departamento con dos recámaras amplias, pero está ubicado aún más lejos de la estación. No, gracias. Me gustaría ir a ver el segundo que me mostró. Una mujer está ordenando un pastel de cumpleaños. ¿Qué pastel ordenará? Disculpe, me gustaría ordenar un pastel de cumpleaños para mi hija. Maravilloso. ¿Podría decirme qué tipo de pastel está usted buscando? A mi hija le gusta el chocolate, así que pienso que un pastel de chocolate estaría bien. ¿Y puede ponerle fresas? Claro que sí. Tenemos pasteles redondos y cuadrados. ¿Cuál preferiría? Mm, uno redondo, por favor. ¿Cuántos años va a cumplir su hija? Cumplirá 12. Perfecto. Entonces tendremos 12 velitas listas. ¿Quiere escribir un mensaje? Sí, por favor. Escriba feliz cumpleaños. Bien, ¿y quiere usted que esté escrito en rosado? De ser así, lo pondremos en un plato blanco. De otra manera, lo escribiremos en blanco y lo pondremos en un plato rosado. Por favor, escríbalo en rosado y póngalo en un plato blanco. ¿Qué pastel ordenará? Una mujer está ordenando un pastel de cumpleaños. ¿Qué pastel ordenará? Disculpe, me gustaría ordenar un pastel de cumpleaños para mi hija. Maravilloso. ¿Podría decirme qué tipo de pastel está usted buscando? A mi hija le gusta el chocolate, así que pienso que un pastel de chocolate estaría bien. ¿Y puede ponerle fresas? Claro que sí. Tenemos pasteles redondos y cuadrados. ¿Cuál preferiría? Mm, uno redondo, por favor. ¿Cuántos años va a cumplir su hija? Cumplirá 12. Perfecto. Entonces tendremos 12 velitas listas. ¿Quiere escribir un mensaje? Sí, por favor. Escriba feliz cumpleaños. Bien. ¿Y quiere usted que esté escrito en rosado? De ser así, lo pondremos en un plato blanco. De otra manera, lo escribiremos en blanco y lo pondremos en un plato rosado. Por favor, escríbalo en rosado y póngalo en un plato blanco. Un hombre y una mujer están hablando sobre el itinerario de mudanza. ¿Cuándo se mudarán? Yo pienso que deberíamos decidir el día de la mudanza y hablarle a una compañía de mudanza. Sí, yo justo estaba viendo algunas compañías de mudanza. No quiero pagar mucho dinero. Estoy de acuerdo. Esta compañía da algunos descuentos como 10% de descuentos si reservamos un mes antes del día de la mudanza. Con un mes de anticipación, entonces tenemos que mudarnos después del 15 de diciembre para que nos den el descuento. Sí, y hay un descuento adicional si reservamos entre semana. ¿Entre semana? Bueno, tengo una junta el lunes en la mañana y la exposición es el martes y miércoles, así que viernes estaría bien. Porque podríamos ordenar la casa nueva el fin de semana. Sí. Ah, espera. Dicen 15% de descuento de lunes a jueves y 5% los viernes. Mm, ¿Qué quieres hacer? Hay que contratarlo tan barato como sea posible. De todos modos, terminaré la exposición para ese entonces. ¿Cuándo se mudarán? Un hombre y una mujer están hablando sobre el itinerario de mudanza. ¿Cuándo se mudarán? Yo pienso que deberíamos decidir el día de la mudanza y hablarle a una compañía de mudanza. Sí, yo justo estaba viendo algunas compañías de mudanza. No quiero pagar mucho dinero. Estoy de acuerdo. Esta compañía da algunos descuentos como 10% de descuentos si reservamos un mes antes del día de la mudanza. Con un mes de anticipación, entonces tenemos que mudarnos después del 15 de diciembre para que nos den el descuento. Sí, y hay un descuento adicional si reservamos entre semana. ¿Entre semana? Bueno, tengo una junta el lunes en la mañana y la exposición es el martes y miércoles, así que. Viernes estaría bien, porque podríamos ordenar la casa nueva el fin de semana. Sí. Ah, espera. Dicen 15% de descuento de lunes a jueves. Y 5% los viernes. Mm, ¿Qué quieres hacer? Hay que contratarlo tan barato como sea posible. De todos modos, terminaré la exposición para ese entonces. Un hombre está comprando durante una barata. ¿Qué y cuánto comprará él? Disculpe, ¿esta camisa está disponible solo en paquetes de tres? Las podemos vender separadas, pero le va a salir más caro por camisa. Está bien, bueno, no necesito tres camisas iguales. ¿Qué debo hacer? Si compra este paquete de tres corbatas también, le podemos hacer un descuento en las camisas para que sean tres por el precio de una. Ya veo, un paquete de tres corbatas y también me llevo un paquete de tres camisas por el precio de una. Exactamente. Ok, le daré las otras dos camisas a alguien más. Perfecto, señor. Es un ahorro excepcional. ¿Qué y cuánto comprará él? Un hombre está comprando durante una barata. ¿Qué y cuánto comprará él? Disculpe, ¿esta camisa está disponible solo en paquetes de tres? Las podemos vender separadas, pero le va a salir más caro por camisa. Está bien, bueno, no necesito tres camisas iguales. ¿Qué debo hacer? Si compra este paquete de tres corbatas también... Le podemos hacer un descuento en las camisas para que sean tres por el precio de una. Ya veo, un paquete de tres corbatas y también me llevo un paquete de tres camisas por el precio de una. Exactamente. Ok, le daré las otras dos camisas a alguien más. Perfecto, señor. Es un ahorro excepcional. Una mujer está dando un reporte sobre la venta de bolsas. ¿Qué bolsa fue la mejor vendida? Aquí tiene el reporte sobre la venta de bolsas que lanzamos al mercado el mes pasado. Primero, con respecto al color, las negras fueron las mejor vendidas, seguidas de las blancas y las azul cielo. Las amarillas no se vendieron muy bien. Las amarillas no se vendieron bien, ¿eh? ¿Qué pasó con la forma? Las bolsas grandes se vendieron más que las bolsas pequeñas. Las bolsas en las que se pueden meter libretas de tamaño A4 o revistas fueron las más populares. Está bien. Con respecto a las asas, las de piel fueron más populares que las cadenas. Ya veo, parece ser que las bolsas que van con un estilo formal se venden más. Exacto, así que pienso que deberíamos usar colores más claros como beige o café para nuestra nueva colección. Está bien, entonces usemos beige para nuestro próximo nuevo color. Puede detener la producción de bolsas amarillas. De acuerdo. ¿Qué bolsa fue la mejor vendida? Una mujer está dando un reporte sobre la venta de bolsas. ¿Qué bolsa fue la mejor vendida? Aquí tiene el reporte sobre la venta de bolsas que lanzamos al mercado el mes pasado. Primero, con respecto al color, las negras fueron las mejor vendidas, seguidas de las blancas y las azul cielo. Las amarillas no se vendieron muy bien. Las amarillas no se vendieron bien, ¿eh? ¿Qué pasó con la forma? Las bolsas grandes se vendieron más que las bolsas pequeñas. Las bolsas en las que se pueden meter libretes de tamaño A4 o revistas fueron las más populares. Está bien. Con respecto a las asas, las de piel fueron más populares que las cadenas. Ya veo, parece ser que las bolsas que van con un estilo formal se venden más. Exacto. Así que pienso que deberíamos usar colores más claros como beige o café para nuestra nueva colección. Está bien. Entonces usemos beige para nuestro próximo nuevo color. Puede detener la producción de bolsas amarillas. De acuerdo. Sign up for your free lifetime account at SpanishPod101.com. Una mujer está hablando con su jefe. ¿Qué tomarán durante la reunión? Tendremos una reunión con Miguel de nuestra oficina de Nueva York esta tarde. ¿Sabes si hay bebidas disponibles? ¿Tenemos algo de café? Mmm, Miguel no toma café. ¿Tenemos agua embotellada? Sí, creo que aún tenemos algunas disponibles. Perfecto, muy bien. ¿Se le ofrece algo? Yo también tomaré lo mismo. ¿Qué tomarán durante la reunión? Una mujer está hablando con su jefe. ¿Qué tomarán durante la reunión? Tendremos una reunión con Miguel de nuestra oficina de Nueva York esta tarde. ¿Sabe si hay bebidas disponibles? ¿Tenemos algo de café? Mm, Miguel no toma café. ¿Tenemos agua embotellada? Sí. Creo que aún tenemos algunas disponibles. Perfecto, muy bien. ¿Se le ofrece algo? Yo también tomaré lo mismo. Una mujer está hablando con el personal de una tienda. ¿Qué computadora va a comprar? Disculpe, estoy buscando una computadora muy ligera. Seguro, ¿qué le parece esta? Es muy delgada y ligera. Se ve bien. ¿Se pueden ver DVDs en esta computadora? Me temo que no se puede. Usted puede ver DVDs en esa otra, pero es un poco más grande y pesada. Mm, sí, es muy pesada. Compraré la primera. Muchas gracias. Usted puede elegir entre blanca, negra o plateada. Quiero una negra. ¿Qué computadora va a comprar? Una mujer está hablando con el personal de una tienda. ¿Qué computadora va a comprar? Disculpe, estoy buscando una computadora muy ligera. ¿Seguro? ¿Qué le parece esta? Es muy delgada y ligera. Se ve bien. ¿Se pueden ver DVDs en esta computadora? Me temo que no se puede. Usted puede ver DVDs en esa otra, pero es un poco más grande y pesada. Mm, sí, es muy pesada. Compraré la primera. Muchas gracias. Usted puede elegir entre blanca, negra o plateada. Quiero una negra. Un hombre está hablando con una mujer acerca de su itinerario de viaje. ¿Cuándo regresará él a casa? <music> Te vas de viaje la próxima semana, ¿no es así? Sí, iré a Chicago el martes y me quedaré ahí por dos noches. ¿De ahí te irás a Nueva York? Sí, me iré a Nueva York el jueves y me quedaré ahí una noche. Después regresaré a casa. Entonces podrás asistir a la reunión del sábado, ¿verdad? Sí, podré. ¿Cuándo regresará él a casa? Un hombre está hablando con una mujer acerca de su itinerario de viaje. ¿Cuándo regresará a él a casa? Te vas de viaje la próxima semana, ¿no es así? Sí, iré a Chicago el martes y me quedaré ahí por dos noches. ¿De ahí te irás a Nueva York? Sí, me iré a Nueva York el jueves y me quedaré ahí una noche, después regresaré a casa. Entonces podrás asistir a la reunión del sábado, ¿verdad? Sí, podré. Un hombre está ordenando una pizza por teléfono. ¿Qué es lo que va a ordenar? Gracias por llamar. Esta es la estación de la pizza. Hola, ¿me pueden traer una pizza de ajo y tomate? Una pizza de ajo y tomate, está bien. ¿De qué tamaño? Grande, por favor. Y, por favor, córtela en ocho pedazos. Claro, ¿quiere ordenar algo más? Sí, tráigame cuatro palitos de pan y dos latas de coca. Está bien, su orden llegará en alrededor de 40 minutos. ¿Qué es lo que va a ordenar? Un hombre está ordenando una pizza por teléfono. ¿Qué es lo que va a ordenar? Gracias por llamar. Esta es la estación de la pizza. Hola, ¿me pueden traer una pizza de ajo y tomate? Una pizza de ajo y tomate, está bien. ¿De qué tamaño? Grande, por favor. Y, por favor, córtela en ocho pedazos. Claro, ¿quiere ordenar algo más? Sí, tráigame cuatro palitos de pan y dos latas de coca. Está bien, su orden llegará en alrededor de 40 minutos un hombre está hablando a un restaurante por teléfono. ¿A qué hora cerrará el restaurante? Disculpe, ¿hasta qué hora está abierto? Abrimos hasta las 11 de la noche, pero la última orden se toma a las 10. Ah, bueno, yo pensé que ya estaba cerrado porque es tarde. Antes cerrábamos a las 10 de la noche, pero alargamos el horario. Ah, ya veo. Pero los domingos cerramos a las 9 de la noche. Ok, entendido. ¿A qué hora cerrará el restaurante? Un hombre está hablando a un restaurante por teléfono. ¿A qué hora cerrará el restaurante? Disculpe, ¿hasta qué hora está abierto? Abrimos hasta las 11 de la noche. Pero la última orden se toma a las 10. Ah, bueno. Yo pensé que ya estaba cerrado porque es tarde. Antes cerrábamos a las 10 de la noche, pero alargamos el horario. Ah, ya veo. Pero los domingos cerramos a las 9 de la noche. Ok, entendido. Un esposo y su esposa están comprando en internet. ¿Cuándo será entregada la aspiradora? Oye, ¿cómo ves esta aspiradora? Creo que se ve bien. ¿La vas a ordenar? Sí, la ordenaré. Será entregada en tres o cuatro días. Deberíamos de especificar la fecha. ¿Qué tal el próximo sábado? Iremos a jugar tenis el sábado temprano en la mañana. Ah, sí, es cierto. Entonces el domingo es mejor. De acuerdo, así lo haré. Oye, no olvides regresar a casa temprano el viernes en la noche porque saldremos temprano el sábado. Lo sé. ¿Cuándo será entregada la aspiradora? Un esposo y su esposa están comprando en internet. ¿Cuándo será entregada la aspiradora? Oye, ¿cómo ves esta aspiradora? Creo que se ve bien. ¿La vas a ordenar? Sí, la ordenaré. Será entregada en tres o cuatro días. Deberíamos de especificar la fecha. ¿Qué tal el próximo sábado? Iremos a jugar tenis el sábado temprano en la mañana. Ah, sí, es cierto. Entonces el domingo es mejor. De acuerdo, así lo haré. Oye, no olvides regresar a casa temprano el viernes en la noche, porque saldremos temprano el sábado. Lo sé. Una mujer y un doctor están hablando. ¿Cuáles y cuántas medicinas tendrá ella que tomar diario? Está bien, le daré tres tipos de medicina. Por favor, tómelas después de la cena todos los días. De acuerdo. Debe tomar dos de las pastillas de forma redonda, una cápsula y una dosis del medicamento en polvo una vez al día. Seguro. Le daré medicamento para tres días. Por favor, regrese si no se mejora después de tres días. Sí, muchas gracias. Que se mejore pronto. ¿Cuáles y cuántas medicinas tendrá ella que tomar diario? Una mujer y un doctor están hablando. ¿Cuáles y cuántas medicinas tendrá ella que tomar diario? Está bien, le daré tres tipos de medicina. Por favor, tómelas después de la cena todos los días. De acuerdo debe tomar dos de las pastillas de forma redonda una cápsula y una dosis del medicamento en polvo una vez al día seguro le daré medicamento para tres días por favor regrese si no se mejora después de tres días sí muchas gracias que se mejore pronto. spanish your first lesson sign up for your free account at spanishpod un hombre y una mujer están platicando. ¿Cuándo irán a ver una película? ¿Por qué no vamos a ver una película el próximo sábado? Sí, me encantaría, pero tengo un trabajo de medio tiempo en la mañana. ¿A qué hora sales de tu trabajo de medio tiempo? Salgo a las dos en punto. Entonces, reunámonos en la cafetería a las tres en punto. Y veamos la película a las cuatro en punto. Está bien. ¿Cuándo irán a ver una película? Un hombre y una mujer están platicando. ¿Cuándo irán a ver una película? ¿Por qué no vamos a ver una película el próximo sábado? Sí, me encantaría, pero tengo un trabajo de medio tiempo en la mañana. ¿A qué hora sales de tu trabajo de medio tiempo? Salgo a las 2 en punto. Entonces, reunámonos en la cafetería a las 3 en punto y veamos la película a las 4 en punto. Está bien. Un hombre está hablando con un empleado de la tienda. ¿Qué camisa va a comprar? Mm, ¿Qué camisa cree usted que es mejor? ¿La blanca? O la azul. Bueno, yo creo que la azul estará bien. Le va bien con su chaqueta gris. ¿Usted cree? Pero no se ve bien con mi corbata roja. ¿O sí? Bueno, sí, estoy de acuerdo. Bien, entonces me llevaré la blanca y no la azul. ¿Qué camisa va a comprar? Un hombre está hablando con un empleado de la tienda. ¿Qué camisa va a comprar? Mm, ¿Qué camisa cree usted que es mejor? ¿La blanca o la azul? Bueno, yo creo que la azul estará bien. Le va bien con su chaqueta gris. Usted cree, pero no se ve bien con mi corbata roja. ¿O sí? Bueno, sí, estoy de acuerdo. Bien, entonces me llevaré la blanca y no la azul. Un hombre está en un restaurante de hamburguesas. ¿Qué paquete es el que va a ordenar? Disculpe, ¿me puede dar el paquete especial de hamburguesa? Claro, por favor, elija entre papas fritas o ensalada. Ensalada, por favor. Está bien, por favor, elija su bebida. Coca, por favor. ¿Qué paquete es el que va a ordenar? Un hombre está en un restaurante de hamburguesas. ¿Qué paquete es el que va a ordenar? Disculpe, ¿me puede dar el paquete especial de hamburguesa? Claro, por favor, elija entre papas fritas o ensalada. Ensalada, por favor. Está bien, por favor elija su bebida. Coca, por favor. Una profesora está cocinando un pastel. ¿Qué ingredientes agregó la profesora en él? Hoy vamos a hacer un pastel. Primero, mezcle la mantequilla y el azúcar. Después, agreguen dos huevos y mezclenlos bien. Añadan la harina y mezclen suavemente. Póngalo en el horno y hornéenlo por 50 minutos. Eso es todo. ¿Qué ingredientes agregó la profesora en él? Una profesora está cocinando un pastel. ¿Qué ingredientes agregó la profesora en él? Hoy vamos a hacer un pastel. Primero, mezcle la mantequilla y el azúcar. Después, agreguen dos huevos y mezclenlos bien. Añadan la harina y mezclen suavemente. Póngalo en el horno y hornéenlo por 50 minutos. Eso es todo. Un hombre y una mujer están platicando. ¿Qué es lo que harán primero? ¿Qué quieres hacer hoy? Quiero ir a ver una película. Bueno. Yo quiero ver un juego de béisbol en la tele. También quiero ir de compras. El juego de béisbol va a empezar a la una de la tarde. Bien, entonces vamos a ver la película primero, luego tú ves el juego de béisbol. Perfecto, después nos vamos de compras en la tarde. ¿Qué es lo que harán primero? Un hombre y una mujer están platicando. ¿Qué es lo que harán primero? ¿Qué quieres hacer hoy? Quiero ir a ver una película. Bueno, yo quiero ver un juego de béisbol en la tele. También quiero ir de compras. El juego de béisbol va a empezar a la una de la tarde. Bien, entonces vamos a ver la película primero, luego tú ves el juego de béisbol. Perfecto, después nos vamos de compras en la tarde. Un maestro y un estudiante están hablando. ¿Cuándo irá el estudiante a la oficina del maestro? En realidad, yo no entendí todo lo que vimos hoy en clase. Seguro, ¿tienes alguna pregunta? Sí, tengo muchas. ¿Usted tiene tiempo ahorita? Estoy un poco ocupado ahora mismo. Por favor, ven a mi oficina en la tarde. Estaré ahí de una a cuatro de la tarde. Está bien, estaré ahí a las 2 de la tarde. ¿Cuándo irá el estudiante a la oficina del maestro? Un maestro y un estudiante están hablando. ¿Cuándo irá el estudiante a la oficina del maestro? En realidad, yo no entendí todo lo que vimos hoy en clase. Seguro. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, tengo muchas. ¿Usted tiene tiempo ahorita? Estoy un poco ocupado ahora mismo. Por favor, ven a mi oficina en la tarde. Estaré ahí de una a cuatro de la tarde. Está bien, estaré ahí a las dos de la tarde. Una mujer está comiendo su almuerzo en un restaurante. ¿Qué es lo que va a ordenar? ¿Le gustaría tomar café o postre después de la comida? ¿Qué postres tiene? Tenemos pudín y pie de manzana. Mm, de hecho, solo quiero un café, por favor. ¿Quiere usted azúcar y leche? Por favor, póngale leche. ¿Qué es lo que va a ordenar? Una mujer está comiendo su almuerzo en un restaurante. ¿Qué es lo que va a ordenar? ¿Le gustaría tomar café o postre después de la comida? ¿Qué postres tiene? Tenemos pudín y pie de manzana. Mm, de hecho, solo quiero un café, por favor. ¿Quiere usted azúcar y leche? Por favor, póngale leche. Want to speak real Spanish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at spanishpod101.com. Un hombre y una mujer están hablando sobre la distribución de la sala de juntas. ¿Cómo van a arreglar las mesas? Arreglemos las mesas para la junta de mañana. Seguro. Deberíamos poner las mesas en el centro de la sala. ¿Para que todos se sienten alrededor y se vean frente a frente? No, habrá una sesión de grupo primero. Así que separemos las mesas en cuatro secciones. Cuatro personas se sentarán en cada grupo. De acuerdo. Y pondré algunas libretas y plumas en cada mesa. Gracias. Y tendremos una pequeña explicación usando el proyector antes de empezar la sesión. Así que necesitamos un proyector. Claro. También vamos a usar un pizarrón blanco, ¿no es así? ¿Te parece bien si pongo el pizarrón junto a la pantalla? Bueno, ¿cómo ves poner el pizarrón en dirección opuesta a la pantalla? Pongámoslo en la parte posterior de la sala. Ya veo. Y recuerda traer todas las cosas de regreso después de la junta. Pon las dos mesas juntas y arregladas en cuatro filas. ¿Cómo van a arreglar las mesas? Un hombre y una mujer están hablando sobre la distribución de la sala de juntas. ¿Cómo van a arreglar las mesas? Arreglemos las mesas para la junta de mañana. Seguro. ¿Deberíamos poner las mesas en el centro de la sala para que todos se sienten alrededor y se vean frente a frente? No, habrá una sesión de grupo primero. Así que separemos las mesas en cuatro secciones. Cuatro personas se sentarán en cada grupo. De acuerdo. Y pondré algunas libretas y plumas en cada mesa. Gracias. Y tendremos una pequeña explicación usando el proyector antes de empezar la sesión. Así que necesitamos un proyector. Claro. También vamos a usar un pizarrón blanco, ¿no es así? ¿Te parece bien si pongo el pizarrón junto a la pantalla? Bueno. ¿Cómo ves poner el pizarrón en dirección opuesta a la pantalla? Pongámoslo en la parte posterior de la sala. Ya veo. Y recuerda traer todas las cosas de regreso después de la junta. Pon las dos mesas juntas y arregladas en cuatro filas. Un hombre y una mujer están hablando sobre artículos de oficina. ¿Qué ordenará el hombre? Necesita revisar el abastecimiento de nuestros artículos de oficina y ordenar lo que necesitemos una vez al mes. Revisemos juntos esta vez con esta hoja de verificación. Gracias, entonces empecemos con el papel. Parece que solo hay una caja restante. Nosotros usamos mucho papel todos los días, así que ordenemos dos cajas más. Está bien, la impresora ya no tiene tinta de color. ¿Deberíamos ordenarla? Ah, eso no es problema, porque no imprimimos documentos a color. Ah, ¿no? Está bien, parece que algunos marcadores para pizarrón tienen poca tinta. Sí, esos necesitan ser reemplazados obtenemos un descuento si ordenamos un paquete de cinco marcadores. Así que hagámoslo así. Bien. Ah, ¿y podemos ordenar un ratón al mismo tiempo? Mi ratón reacciona muy despacio. Ya veo. Pero pienso que es porque la batería está baja. Revisemos el abastecimiento de baterías y ordenémoslas si no tenemos muchas. Seguro. Bueno. Tenemos tres baterías aquí. Usted puede tomar dos de ellas para su ratón pero compro un paquete de seis baterías de reemplazo. ¿Qué ordenará el hombre? Un hombre y una mujer están hablando sobre artículos de oficina. ¿Qué ordenará el hombre? Necesita revisar el abastecimiento de nuestros artículos de oficina y ordenar lo que necesitemos una vez al mes. Revisemos juntos esta vez con esta hoja de verificación. Gracias, entonces empecemos con el papel. Parece que solo hay una caja restante. Nosotros usamos mucho papel todos los días, así que ordenemos dos cajas más. Está bien, la impresora ya no tiene tinta de color. ¿Deberíamos ordenarla? Ah, eso no es problema, porque no imprimimos documentos a color. Ah, ¿no? Está bien, parece que algunos marcadores para pizarrón tienen poca tinta. Sí, esos necesitan ser reemplazados. Obtenemos un descuento si ordenamos un paquete de cinco marcadores. Así que hagámoslo así. Bien, ah, ¿y podemos ordenar un ratón al mismo tiempo? Mi ratón reacciona muy despacio. Ya veo, pero pienso que es porque la batería está baja. Revisemos el abastecimiento de baterías y ordenémoslas si no tenemos muchas. Seguro, bueno, tenemos tres baterías aquí. Usted puede tomar dos de ellas para su ratón, pero compre un paquete de seis baterías de reemplazo. Una mujer le está preguntando a un hombre en el módulo de información cómo llegar al aeropuerto. ¿A dónde se dirigirá ella? Disculpe, me gustaría el aeropuerto. ¿Me podría decir cómo llegar ahí? Seguro. Hay varias opciones para llegar ahí. Si usted toma el autobús 1... Toma alrededor de una hora y media para el aeropuerto, pero la cuota es la más barata. Si usted toma el autobús 2, toma alrededor de 50 minutos porque es un autobús directo, pero sale cada hora. Es un poco más caro. Ya veo. ¿Qué hay de los taxis? Sí, hay una base de taxis enfrente de este módulo de información y toma aproximadamente una hora, pero va a ser mucho más caro que los autobuses porque ellos usan la autopista y cobran extra por un equipaje grande. Ah, no esperaba eso. Es demasiado caro para mí. Por cierto, ¿usted compró algo en la plaza comercial durante su estancia? Ellos ofrecen un servicio de transporte complementario de la plaza al aeropuerto, para clientes que hicieron alguna compra. Increíble, no sabía eso. No lo he hecho aún, pero yo iba a comprar regalos de todas maneras. Entonces usted puede usarlo. ¿A dónde se dirigirá ella? Una mujer le está preguntando a un hombre en el módulo de información cómo llegar al aeropuerto. ¿A dónde se dirigirá ella? Disculpe, me gustaría el aeropuerto. ¿Me podría decir cómo llegar ahí? Seguro, hay varias opciones para llegar ahí. Si usted toma el autobús 1, toma alrededor de una hora y media para el aeropuerto pero la cuota es la más barata. Si usted toma el autobús 2, toma alrededor de 50 minutos porque es un autobús directo, pero sale cada hora. Es un poco más caro. Ya veo. ¿Qué hay de los taxis? Sí, hay una base de taxis enfrente de este módulo de información y toma aproximadamente una hora. Pero va a ser mucho más caro que los autobuses, porque ellos usan la autopista y cobran extra por un equipaje grande. Ah, no esperaba eso. Es demasiado caro para mí. Por cierto, ¿usted compró algo en la plaza comercial durante su estancia? Ellos ofrecen un servicio de transporte complementario de la plaza al aeropuerto para clientes que hicieron alguna compra. Increíble, no sabía eso. No lo he hecho aún, pero yo iba a comprar regalos de todas maneras. Entonces usted puede usarlo. Una mujer y un proveedor están hablando por teléfono. ¿Qué es lo que la mujer va a obtener primero? Necesito que haga y entregue algunos suéteres más. A tiempo para la venta del mes que entra. De acuerdo. ¿Qué necesita? Necesitamos mil piezas de suéteres rojos chicos y 400 piezas de suéteres rojos medianos. Y también necesitamos 600 piezas de suéteres verdes chicos y 200 piezas de suéteres verdes medianos para el final de este mes. Suéteres rojos y verdes. De hecho, estamos cortos de hilo verde y tenemos que conseguirlo de otros proveedores. Haremos los suéteres rojos primero. No, no. Nosotros tenemos que entregar los suéteres rojos y los verdes juntos. Así que, por favor, haga tantos suéteres verdes como le sea posible. Está bien. Considero que podemos hacer 200 piezas de suéteres verdes por ahora. ¿Qué talla necesita usted primero? Necesitamos a los chicos primero. Siento haberles hecho saber con tan poco tiempo de anticipación pero realmente necesitamos su ayuda. No hay problema, haremos nuestro mayor esfuerzo. Entregaremos esos suéteres verdes y todos los suéteres rojos. ¿Qué es lo que la mujer va a obtener primero? Una mujer y un proveedor están hablando por teléfono. ¿Qué es lo que la mujer va a obtener primero? Necesito que haga y entregue algunos suéteres más, a tiempo para la venta del mes que entra. De acuerdo, ¿qué necesita? Necesitamos mil piezas de suéteres rojos chicos y 400 piezas de suéteres rojos medianos. Y también necesitamos 600 piezas de suéteres verdes chicos y 200 piezas de suéteres verdes medianos para el final de este mes. Suéteres rojos y verdes. De hecho, estamos cortos de hilo verde y tenemos que conseguirlo de otros proveedores. Haremos los suéteres rojos primero. No, no. Nosotros tenemos que entregar los suéteres rojos y los verdes juntos. Así que, por favor, haga tantos suéteres verdes como le sea posible. Está bien. Considero que podemos hacer 200 piezas de suéteres verdes por ahora. ¿Qué talla necesita usted primero? Necesitamos a los chicos primero. Siento haberles hecho saber con tan poco tiempo de anticipación, pero realmente necesitamos su ayuda. No hay problema. Haremos nuestro mayor esfuerzo. Entregaremos esos suéteres verdes y todos los suéteres rojos. Una mujer está preguntando sobre el sistema de circulación del material en la biblioteca. ¿Cuánto material prestan ellos a la vez? Disculpe, ¿me puede mostrar cómo prestan los libros? ¿Es la primera vez que utiliza esta biblioteca? Sí. Pues bien, le explicaré las reglas. En esta biblioteca usted puede tomar prestados hasta seis libros, y 5 CDs o DVDs por persona. Sin embargo, usted solo puede llevarse máximo 10 artículos en total. El periodo de préstamo es de dos semanas, y si usted quiere extender el periodo, por favor renuévelo antes de que expire. ¿Puedo también tomar prestados revistas y periódicos? Usted no puede llevarse periódicos, pero las revistas están disponibles, con excepción del último número. ¿Puedo devolverlos por correo? No podemos aceptarlos devueltos por correo. Por favor venga a la biblioteca a devolverlos. Después de las horas de servicio, usted puede ponerlos en la caja de devoluciones en la entrada, pero no use la caja de devoluciones si está entregando tarde el material. Ya veo, muchas gracias. ¿Cuánto material prestan ellos a la vez? Una mujer está preguntando sobre el sistema de circulación del material en la biblioteca. ¿Cuánto material prestan ellos a la vez? Disculpe, ¿me puede mostrar cómo prestan los libros? ¿Es la primera vez que utiliza esta biblioteca? Sí. Pues bien, le explicaré las reglas. En esta biblioteca usted puede tomar prestados hasta seis libros y cinco CDs o DVDs por persona. Sin embargo, usted solo puede llevarse máximo 10 artículos en total. El periodo de préstamo es de dos semanas y si usted quiere extender el periodo, por favor, renuévelo antes de que expire. ¿Puedo también tomar prestados revistas y periódicos? Usted no puede llevarse periódicos, pero las revistas están disponibles, con excepción del último número. ¿Puedo devolverlos por correo? No podemos aceptarlos devueltos por correo. Por favor, venga a la biblioteca a devolverlos. Después de las horas de servicio, usted puede ponerlos en la caja de devoluciones en la entrada pero no use la caja de devoluciones si está entregando tarde el material. Ya veo, muchas gracias. Un hombre está eligiendo su plan de seguro de viaje. ¿A qué plan se inscribirá él? ¿Qué tipo de viaje es en esta ocasión? El objetivo principal es buceo, ya que voy a traer mi propio equipo. Estoy preocupado de que me lo roben mientras viajo. Ya veo. Seguro contra robo está incluido en cualquier plan de los que tenemos, pero como el equipo de buceo es un tipo particular de equipaje, solo el plan A lo puede cubrir. O usted puede añadir un contrato especial con respecto al equipo de buceo en los otros planes. El plan A es el más caro, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre el plan B y el C? Bien, por ejemplo, si usted por alguna razón se queda en un hospital en el extranjero, el plan B cubre los boletos de vuelo para que su familia lo visite. El plan C no. Ya veo, si añado el contrato especial para equipo de buceo en el plan B o el C, ¿serían más caros que el plan A? Eso haría el plan B un poco más caro, pero el plan C un poco más barato. Ok. Por cierto, ¿hay algún plan más barato que el plan C? Sí, tenemos el plan D, pero este no cubre el costo de hospedaje en caso de que su vuelo se retrase o cancele, así que no recomendamos ese plan. Ya veo. Estoy de acuerdo, necesito esa cobertura, pero no creo necesitar la cobertura para los boletos de avión de mi familia, así que tomaré este plan con el contrato especial añadido. ¿A qué plan se inscribirá él? Un hombre está eligiendo su plan de seguro de viaje. ¿A qué plan se inscribirá él? ¿Qué tipo de viaje es en esta ocasión? El objetivo principal es buceo, ya que voy a traer mi propio equipo. Estoy preocupado de que me lo roben mientras viajo. Ya veo. Seguro contrarrobo está incluido en cualquier plan de los que tenemos. Pero como el equipo de buceo es un tipo particular de equipaje, solo el plan A lo puede cubrir. O usted puede añadir un contrato especial con respecto al equipo de buceo en los otros planes. El plan A es el más caro, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre el plan B y el C? Bien. Por ejemplo, si usted por alguna razón se queda en un hospital en el extranjero, el plan B cubre los boletos de vuelo para que su familia lo visite. El plan C no. Ya veo, si añado el contrato especial para equipo de buceo en el plan B o el C, ¿serían más caros que el plan A? Eso haría el plan B un poco más caro, pero el plan C un poco más barato. Ok. Por cierto, ¿hay algún plan más barato que el plan C? Sí, tenemos el plan D pero este no cubre el costo de hospedaje en caso de que su vuelo se retrase o cancele. Así que no recomendamos ese plan. Ya veo. Estoy de acuerdo. Necesito esa cobertura, pero no creo necesitar la cobertura para los boletos de avión de mi familia. Así que tomaré este plan con el contrato especial añadido. Una mujer está reportándose con su jefe sobre los resultados del cuestionario. ¿Qué gráfica representa a los empleados del ramo B? Le pedimos a 200 empleados que contestaran un cuestionario sobre sus hábitos de ejercicio la semana pasada. El cuestionario fue sobre la cantidad de horas que ellos ejercitaban a la semana. Aquí están los resultados. ¿Cuantificó los resultados de los ramos A y B por separado? Sí, y teníamos cuatro opciones. Menos de una hora, alrededor de una a dos horas, alrededor de tres a cinco horas y seis horas o más. Entonces ambos ramos respondieron en su mayoría alrededor de una a dos horas. Parece que se están ejercitando una vez a la semana. Sí. La segunda opción más común fue alrededor de tres a cinco horas para el ramo A, pero menos de una hora para el ramo B. Mmm. Ni siquiera el 10% de los empleados en el ramo B se ejercitan más de seis horas. Exactamente. Entonces estaba pensando organizar un evento deportivo al que todos puedan casualmente asistir. Eso es buena idea. Le daría a los empleados una buena oportunidad de interactuar entre ellos también. Te lo dejaré a ti. De acuerdo. Lo haré lo mejor posible. ¿Qué gráfica representa a los empleados del ramo B? Una mujer está reportándose con su jefe sobre los resultados del cuestionario. ¿Qué gráfica representa a los empleados del ramo B? Le pedimos a 200 empleados que contestaran un cuestionario sobre sus hábitos de ejercicio la semana pasada. El cuestionario fue sobre la cantidad de horas que ellos ejercitaban a la semana. Aquí están los resultados. ¿Cuantificó los resultados de los ramos A y B por separado? Sí, y teníamos cuatro opciones. Menos de una hora, alrededor de una a dos horas, alrededor de tres a cinco horas y seis horas o más. Entonces, ambos ramos respondieron en su mayoría alrededor de una a dos horas. Parece que se están ejercitando una vez a la semana. Sí, la segunda opción más común fue alrededor de tres a cinco horas para el ramo A, pero menos de una hora para el ramo B. Mm, ni siquiera el 10% de los empleados en el ramo B se ejercitan más de seis horas. Exactamente. Entonces, estaba pensando organizar un evento deportivo al que todos puedan casualmente asistir. Eso es buena idea. Le daría a los empleados una buena oportunidad de interactuar entre ellos también. Te lo dejaré a ti. De acuerdo, lo haré lo mejor posible. Un estudiante masculino y uno femenino están hablando sobre actividades de voluntariado. ¿A qué actividades se van a unir? Escuché que nos vamos a unir a actividades de voluntariado y escribiremos un reporte sobre estas en clase. Podemos elegir cualquier actividad que nos interese, ¿cierto? ¿Qué es lo que harás tú? No lo he decidido aún. Estoy interesada en el bienestar social y también quiero interactuar con otros. ¿Tú ya has elegido una? Aún no. Estoy interesado en los problemas ambientales, así que estoy buscando una actividad como grupos de conservación de la naturaleza. ¿Como recogiendo basura? Bueno, eso también estaría bien, pero yo preferiría actividades grupales más que individuales. Tal vez una donde yo pueda ganar un poco de experiencia de liderazgo. Ya veo. Yo conozco a alguien que está trabajando en un grupo de reforestación con niños. ¿Te interesa? Seguro, eso suena perfecto. Es también una gran oportunidad para interactuar con niños. ¿Quieres trabajar conmigo? Tal vez. Pero me gustaría probar algo relacionado al bienestar social si es posible. Me gustaría ayudar a personas mayores y con discapacidades. Ah. Mi mamá está ayudando a las personas mayores del vecindario a sus cuidados personales. ¿Quieres ayudar? Sí, me encantaría. ¿A qué actividades se van a unir? Un estudiante masculino y uno femenino están hablando sobre actividades de voluntariado. ¿A qué actividades se van a unir? Escuché que nos vamos a unir a actividades de voluntariado y escribiremos un reporte sobre estas en clase. Podemos elegir cualquier actividad que nos interese, ¿cierto? ¿Qué es lo que harás tú? No lo he decidido aún. Estoy interesada en el bienestar social y también quiero interactuar con otros. ¿Tú ya has elegido una? Aún no. Estoy interesado en los problemas ambientales, así que estoy buscando una actividad como grupos de conservación de la naturaleza. Como recogiendo basura? Bueno, eso también estaría bien, pero yo preferiría actividades grupales más que individuales. Tal vez una donde yo pueda ganar un poco de experiencia de liderazgo. Ya veo. Yo conozco a alguien que está trabajando en un grupo de reforestación con niños. ¿Te interesa? Seguro, eso suena perfecto. Es también una gran oportunidad para interactuar con niños. ¿Quieres trabajar conmigo? Tal vez pero me gustaría probar algo relacionado al bienestar social, si es posible. Me gustaría ayudar a personas mayores y con discapacidades. Ah, mi mamá está ayudando a las personas mayores del vecindario a sus cuidados personales. ¿Quieres ayudar? Sí, me encantaría. Un gerente de supermercado está hablando con su empleada. ¿Cómo van a organizar sus panes? Nuestros nuevos panes de queso no están vendiéndose bien, ¿no es así? no tal vez porque están en el estante superior sí puede ser es demasiado alto para las personas mayores ellos probablemente no pueden ni verlos entonces cómo ve poniéndolos en el estante de en medio suena bien ellos pueden ver eso primero cuando vengan a la tienda y por qué no ponemos una manta roja en ese estante para que se den cuenta de que es nuestro pan nuevo perfecto entonces tenemos que mover los cuernitos a algún otro lugar ¿Arriba o abajo? Yo pienso que deberíamos poner el artículo más popular en el estante superior. Se venderá bien aún si no lo pueden encontrar fácilmente. Entonces, ese tiene que ser el pan de caja francés. ¿Y cómo ve poniéndolos en una canasta para que sobresalgan? Buena idea. Hagámoslo así. Así que los cuernitos tienen que estar en la parte inferior. ¿Puede tratar de colocarlos ahí? ¿Cómo lo ve? Se ve bien. Veamos si esto afecta a las ventas la próxima semana. ¿Cómo van a organizar sus panes? Un gerente de supermercado está hablando con su empleada. ¿Cómo van a organizar sus panes? Nuestros nuevos panes de queso no están vendiéndose bien, ¿no es así? No, tal vez porque están en el estante superior. Sí, puede ser es demasiado alto para las personas mayores, ellos probablemente no pueden ni verlos. entonces, cómo ve poniéndolos en el estante de en medio? suena bien, ellos pueden ver eso primero cuando vengan a la tienda. y por qué no ponemos una manta roja en ese estante para que se den cuenta de que es nuestro pan nuevo? perfecto, entonces tenemos que mover los cuernitos a algún otro lugar, arriba o abajo. Yo pienso que deberíamos poner el artículo más popular en el estante superior. Se venderá bien, aun si no lo pueden encontrar fácilmente. Entonces, ese tiene que ser el pan de caja francés. ¿Y cómo ve poniéndolos en una canasta para que sobresalgan? Buena idea. Hagámoslo así. Así que los cuernitos tienen que estar en la parte inferior. ¿Puede tratar de colocarlos ahí? ¿Cómo lo ve? Se ve bien. Veamos si esto afecta las ventas la próxima semana.